Escucha, escucha a los provincianos, escucha, escucha, tac, tac, tuquén. Charlaremos de cine y de jueguitos. También habrá cómics, manga y TV series. Soltaremos poderes ultra fricasos. Recomendales el podcast a tus amiguitos. Disfruta gratuitamente de lo que podemos dar. Dale, dale, cópate, pibe. Dale play al repro y goza tata tu que. Desde Córdoba y Neuquén para todo el planeta, el único podcast que no le pide a nadie favores a cambio de nada, porque en este podcast no le pedimos dinero a nadie, hacemos lo que se nos canta la goma. Estoy aquí con mi amigo Jingo de Allen, pero que vive en Neuquén, y yo soy Saki. ¿Cómo estás, Jingo? Ay, todo loco, sí, pero ¿por qué entras gritando? ¿Por qué agitas con esa fuerza cuando tenemos una semana de mierda? Día de mierda, entonces digo, le voy a poner todas las pilas, total después se va a caer todo en picada. Y se boludo, va pero... toda la reputa. Así andás, Saki, pero mirá, yo estoy más enojado porque se muere la gente. Y yo pedí, por favor, que no se... ¿Ya se murió? Se murió... Se me fueron los nombres. La mierda, porque así de concho David soy. Bowie. Se murió David Bowie. Alan Rickman. Y antes había... Y a principio de enero no murió Lemmy. ¿O fue antes? No sé. Bueno, se murió a mí los músicos que yo no le doy bola, no, es como que no sé, se me olvida de la mente. Está todo bueno. Bien con Lemmy y todo, pero no... No, pero lo de David Bowie, lo de Alan Rickman pegó. Pero aparte, Alan Rickman era un actor de la concha. Alan la Rickman. Muy de mierda. Yo me acordaba de las películas que vi del chabón y hizo de todo. Hay una que es peluquero que es buenísima, no sé si la viste. Peluquero. Uh-huh. Esas películas raras que de golpe decía, pero ese no es el de Duro de Matar. Pero para, ¿no es protagonista Gruber? ¿En la película, sí. O es peluquero dentro de la película? No, es un protagonista. Está como, al final está como una especie de concurso de peluquería. Estilismo. No, sí. No recuerdo. Sí me acuerdo de una película de concurso de estilistas, pero no es esa. Porque era una película súper bizarra, que pretendía ser graciosa y era bastante bien. Extraña. No, de Rickman lo que más me acuerdo yo, o sea, lo que más siento yo como grandes películas son Dogma, de Kevin Smith, y la parodia de Star Trek, que es buenísima y ahora no me sale el nombre. Sí, era algo similar a Perdido en el Espacio. Sí, porque yo me sé el nombre en castellano encima, no me acuerdo el nombre en inglés. Sí, no, pero agua. Es muy buena. Que la hace tipo de... DVD, soy muy feliz. Él es como el señor Spock de la... En la película. Sí, es graciosísimo porque es un forro total. Es un papel de forro de mierda. Es muy gracioso. Está Sigourney Weaver también. Está Sigourney Weaver, varios actores. Muy, muy buena esa película. Muy, muy buena. Después, muy buena. Si me acuerdo el nombre, la voy a tirar. Bueno, y lamentamos mucho la muerte de Rickman. Sí. Cosas que pasan. Yo ni sabía. El joven se fue por cáncer. Sí. 69 años él y David Bowie también. Y también por cáncer. Los dos. Así que... ¡Basta, cáncer! ¿Qué crees, tía? Esperaba hoy poder hablar de un jueguito que tengo muchas ganas de jugar, pero al final no lo jugué porque no hice el tiempo, que era That Dragon Cancer. Tengo muchas ganas de jugarlo para llorar o lo que sea que te haga ese juego. Pero no tuve tiempo, así que voy a ver si los próximos días lo voy a poder jugar. Y después... ¡Yo estuve jugando al Dark Souls! Sí, vi que te haces... Te estás haciendo el hardcore. No me estoy haciendo nada. ¿Qué no? Ni tengo que preguntar. Hace mucho que vengo diciendo lo voy a jugar, ya lo jugaré. Y dije, bueno, lo instalo. Un rato, paso la primera parte y veo qué onda. Y la primera parte costó, ¿eh? Porque no, es como que...
igual, no es tan difícil como todo el mundo dice, sino que es pesado, digamos. Y sí tiene tutoriales, pero no son los tutoriales molestos, son los tutoriales que vos... Es como que pisás una parte y si querés acceder al tutorial, apretás el A. Si no, seguís de largo y haces tu vida. Pero hay mini tutoriales, o sea, no es tan enfermamente jodido. Pasa que es medio pesado. Apenas empieza el juego, haces dos pasos y te cae un dragón gigante y te empieza a cagar a palo. Y si no prestaste atención, te caga a palo. Y yo, que no había prestado atención, me cago a palo, porque yo pretendía... Yo era un ladrón, o sea... un flaquito de mierda que tiene el mango de una espada rota. Con eso lo quería matar, ¿sí? Le pegaba y le sacaba de a 5 y tiene como, no sé, un 1000. Un chillón. Y no, no. Hasta que me había que no había que matarlo, sino que había que escaparse y después, más tarde, volvés a pelear bien cuando ya tenés un escudito y una daguita. Está muy bueno, está muy bien hecho. Tiene muy variado el sistema de combate, muy variado. Y es sistema de combate lindo. No es sistema de combate que apretás cualquier cosa y te sale un super combo loco que hace explotar a todos los enemigos, no. Acá la cagaste y aprovecharon que la cagaste y te clavaron la espadita. Está lindo, está bien laburado. Sí, es un juego que tampoco va a los combos ni nada de, por el estilo, es más, es otra cosa. No ese tipo de combo, pero sí tiene como combo, o sea, tiene como seguidilla de golpes para... No te va a marcar combo, ni te va a hacer que... Ni va a aparecer un combo. Pero sí podés combinar pelea, o sea, podés combinar el puño fuerte, digamos, o sea, el espadazo fuerte con los espadazos cortos, los podés ir combinando. Está bastante bien, podés meter una patada, podés pegar con el mismo... Con el mismo escudo, podés evadir. A la vez que evadís, también podés hacer como un recontraataque. Hay mucha variedad. Y en re poco tiempo que jugué hay bocha de variedad. Ah, está bueno. Interesante, es interesante. Sí, yo, bueno. ¿Ese te lo compraste vos o te lo regaló cierto amigo que es fanático del Dark Souls y quiere que juegues Dark Souls? Lo regaló a cierto amigo hace como... No sé si un año ya. Pero así de una, de prepo. Vos tenés que jugar esto porque... Sí, ya lo voy a jugar. Pero era posta que lo iba a jugar, pero no... Viste que siempre te regala cosas. Vos lo conocés. O sea, es un amigo que siempre lo mencionábamos, pero que obviamente podríamos decir que es el testigo de Jehová del Dark Souls. Viene. Sí, hola, sí, señor. Sí, sí. ¿Le interesa saber algo sobre el Dark Souls? Y se pone ahí, te habla. Sí, anoche cuando vio que había jugado se puso... A gritar toda loca, boludo. Tiene problemitas. Tiene un tatuaje de Dark Souls. ¿Uno onda? Solo tiene, sí. Uno solo tiene Dark Souls. Sí, ¿cuánto querés que tenga? Qué sé yo, pero ahí se hacía otro. ¿Qué te iba a decir? ¿Y ver, estuviste viendo algo? ¿O relajaste los ojos? No, vi un par de capítulos más de Supergirl. Pero todavía me falta estar al día. Vi unos cuantos más de Hunter, pero me faltan 25 para que se acabe, ponele. Y no, así nuevo, distinto, loco, no vi nada. Yo tendría que aprovechar para ponerme el día con Supergirl. Lo único que hice fue sentarme y volver a ver la película de Doom para hacer una reseña para mi canal. Oh. Y me había olvidado el volante que era esa peli, boludo. Me puse a verla a la mañana, así, con unos mates. Y la vi en latino, encima no me bajé el Blu-ray, yo quería ver la película, me importaba 3 pitos la calidad, así que busqué esos sitios donde tenés que hacer 40 clics hasta que llegás a poder darle play a la película. Sí, es la única forma de ver algunas pelis en latino. Exacto, la busqué en latino, tenía ganas de verla en latino, porque digo, por ahí hay algún actor de doblaje copado y lo puedo mencionar, pero no fue el caso, son todos actores así medios que... Que están en todas las películas, pero que no tienen un personaje en un que los haya tuve definido. Que buscar, tuve que buscar pelis en latino para la sección peliculones del canal. Y es difícil. Es muy difícil, no es como antes. No, está re complicado, porque encima todo lo que es torrent está todo en inglés. Es muy difícil conseguirlo en latino. Sí, muy difícil. Así que, bueno, y lo que encontré y algo que pienso hacer próximamente para mi canal fue el especial, que en realidad está, búsquelo en YouTube, es el especial Juegos del Año 1994 de Top Kids. ¡Oh! Y está en YouTube, lo busqué.
esto. Sí, me bajé las tres partes y tengo planeado hacer algo muy simple con eso, pero bueno, el tema me va a llevar un tiempito hacerlo porque lleva, me va a llevar un rato escribir más que nada, pero lo vi así y viste cuando se te vienen solos los chistes a la cabeza, así uno detrás de otro, y no paraban, sí, sí. Y, no par- y lo miraba el flaquido que hacía de Aki, que no sé dónde pija estar ahora. Sé que a mediados del 2000 tenía un blog de videojuegos, que un amigo mío lo había encontrado y me lo había pasado, pero después no lo pude encontrar más al flaco. Yo no, te porque juro, en un momento, o sea, más cerca del 2004, 2005, cerró el blog. O sea, borró todo primero y después cerró el blog. Y quedó como por ahí el rastro, si lo buscaba en caché, pero como que cerró todo. Mirá vos, che. Pues tengo que, de todo lo que tuvieron en... En Top Kids sería con el que más gustaría hablar porque era el único que realmente gustaba en los juegos y era un pendejo como uno, o sea, era un poco más grande, claro, que nosotros en esa época. Era el único que sabía de qué carajo, claro, era el programa. Y que estaba, sí, ahí Markovsky metido. Markovsky no tenía idea, boludo. Nah, Markovsky era un campeón, pero no tenía idea. Nah, Markovsky, lo único objetivo que tenía Markovsky era llevar su música a algún lado y no podía meterla de ninguna forma. Hizo el CD ese con la música que... No. El mago agogó. Esta es la historia del maestro amigo. Basta, boludo, basta. Qué hijo de puta. Que así todo lo que... Bueno, como saben, Tactactuc no se toma vacaciones, pero eso no quiere decir que no estemos sufriendo ni del calor, de los vientos fuertes. Está complicado este verano de mierda, boludo. Así que... yo igual me voy a quedar en casita. Sí. Así que bueno, por ahora nada. Pretendo jugar ese juego que ya les comenté entre en los próximos días y después le contaré a ver qué tan heavy es. Probablemente si está muy bueno, pero muy bueno, le hago una review. Y si no, no sé de qué concho voy a hablar esta semana en el canal porque no he jugado nada nuevo ni nada destacable, así que porque quedé medio en bolas, así que no sé de qué voy a hablar. Capaz que veo otra película de mierda y bueno, eso siempre garpa, siempre garpa. Yo digo que saludemos a la gente. Comentarios nos dejan y nos comparten. Ferne, tutazos. Ferne, tutazos. Ferne, tutazos. La gente que compartió, retuiteó y entendió que hacemos esto porque nos gusta y si les copa a ellos puede agradecernos haciendo un clic y compartiendo en sus redes es la siguiente. Dexo, El Aloli, Lucas Nardoni, Mega Wacky Max, Martín Sin Alma, Mr. Negative, Maxi Aquino, Gabriel For 94, Persona No Se Cae, Master Geek, MX, Marcelo CQ0, Matías Cáceres, Talizara 91, Tomás Mollera, David Ángel Ceballos, Simborok, Robert Noli, N. Axel, Matías Ramírez, Gerald Juárez, Robert vs. The World, Gustavo Iki Robles, Nahuel Rocuro, Nahuel Viola, Darío WTX y Christian Drumson da Silva. Vamos, da Silva. Gracias por compartir, muchachos. Saben que ustedes hacen un muy buen trabajo al compartir porque hacen que se sume más gente y podemos tener unos formenetudos más variados. Tomás Mollera dice: rebajón en el hospital hace hora y media esperando que me llamen. La zafo por la super compañía de Sakichanes y Shingo en Tactactuc. Vamos. Es el tweet que tiró. No sé qué te pasa, no sé si tenés un familiar en apuros. Esperemos que esté todo bien, Tomás. Nos alegramos de que sirva de algo el podcast hasta en ese tipo de momentos de mierda. Exactamente. Capaz que fuiste por un resfriado del orto, pero bueno. Sí. Siempre pensando lo peor. Marcos Prodotel dice: una picadura de cobra y sabés, una hora y media sin atenderlo. Tac, tac, tuc, no es lo único. No permite nuestros que oyentes son como... Nuestros oyentes son como bandán, la agarran con la mano y cortito la cara ahí, ¡tuc! Ahí y caen así. Dale mierda. Marcos Prebatel dice: che, yo no estoy de vacaciones, forros no, ya son parte de mi vida. ¡Oh! Sin ustedes los martes serían una mierda. ¡Oh! Ah, bueno. No recuerdo haber comentado en el anterior, pero bueno, nadie es perfecto. Estuvo excelente y seguro este es genial. Mándenme un saludo tardío de cumple.
nunca avisé que cumplí años. Así que acá Jingo te va a mandar un saludo porque yo ya te mandé porque sos amigo mío de toda la vida. Ah, bueno, sí, yo ya le dejé un saludo. Le dejé un saludo muy especial con un dibujito muy copado y con unos errores ortográficos que solo a mí me salen. Este es el momento que Saki tenía que hablar. No, pensé retrabó. Que le ibas a decir el feliz cumpleaños o algo. Es que ya le dije feliz cumpleaños. Tengo que decir feliz cumpleaños. Está bien, así. No. Bueno, feliz cumpleaños. Que los no sabe ni tu nombre, feliz. No sabe ni tu nombre. Ya está, hay cualquier cosa. Ay, Dios santo. Igual se va a acabar de risa, se ríe todo un campeón. The Top Wallace dice: bueno, chicos, qué decirles, gracias por alegrarme días y entretenerme horas en las que me dedico a dibujar mis cómics. Aunque ustedes no lo crean, desde que los empecé a escuchar, mi forma de pensar cambió, para bien, dice. Aguante Tacta Duke en 24-7. Su forma de pensar. Este lo leo porque me llamó. Claro, me llamó mucha atención eso. Para bien, que antes era un tipo que pensaba mal y ahora piensa bien porque escucha Tacta Duke. Tacta Duke educando a la población 24-7. Pero no sé cómo. Debería ser al revés. Rodrigo Ombia dice: este casi fue el comentario de la semana. Estuvo muy cerca. Lo único que dijo fue: instalando todo desde código, papá. Un campeón el pibe. Nahuel Viola dice: quedé remaneja con el pibe que habló del merchandising. Por favor, háganse unas remeras con la portada de Tactic Duken que se las compro ya y la uso todos los días. Con olor a Jingo. Digo a Chivo, incluido. Haciéndole propaganda por todos lados. Está el comentario. ¿Por qué andas con una pata en la remera? ¿Por qué Tactic Duken, papá? ¿Y eso qué? Todos los martes. Ay, se levanta así el hombro y sale un tatuaje 24-7. Levanta el otro hombro, un vinagre abajo así, la cara de Jingo. El chihuahua llorando en la espalda. Un deforme total. Mewaki Max nos cuenta estos informes de jueguitos que no llegaron a ver la luz de nuestros televisores, siempre son muy interesantes. Esta semana solo voy a hacer dos comentarios puntuales. Primero, me parece que es un sistema para descargar juegos de Sega. Primero, estoy leyendo medio rápido y estoy retirado, pero estoy muy pesado porque comí mucho. Primero, me parece que un sistema para descargar juegos de Sega Online sería bastante viable y de hecho ya existe. Busquen en Steam y van a encontrar varios juegos de Mega Drive Genesis a la venta y a muy buen precio, en especial si los enganchan en las ofertas de Steam. Yo creo que si Sega se pone las pilas, podría ser una plataforma propia, no necesariamente espectacular, pero sí funcional, y tiene un tremendo catálogo con el cual trabajar. Y antes de leer el segundo, yo le voy a decir a Mega, bueno, pero eso no es de Sega, o sea, existe, lo que existe es que compren los juegos en Steam que son de Sega. Claro, en realidad yo creo por ahí lo que él dice es todos los juegos que están, que son distribuidos por Sega, que tiene la licencia Sega. O sea, básicamente está diciendo que Sega haga su propio sí, eso lo dice Origin, después. Por ejemplo. Pasa que al principio decía ya existe, no es que existe, están en Steam los juegos, sí, estaría re bueno lo que dice después de hacer un propio. Pasa que sería otra plataforma más separada, aparte, y eso ya sería tener otra cosa más. Sí, esto es un tema. Yo siempre eso le si escapo no a esas jugadas. Una consola soporte, es muy complicado tener una tienda. Fíjate Ubisoft, Uplay es una bosta, nadie quiere usar Uplay. Yo cada vez que me abre Uplay sufro, es tristísimo, es muy feo. Lo mismo con Origin. Es también una basura, ¿no? Lo lindo es tener nucleado todo en un mismo sistema como es Steam. Está bien, capaz que a la gente le gusta tener 27 plataformas y todo el tema, pero yo no conozco a nadie que haya dicho eso. Todo el mundo dice, yo quiero estar todo junto en un solo lugar y que ande bien. Y segundo, Saki, no me insultes la memoria del querido Sacoa de Mar del Plata. Quizás hoy en día sea un lugar returbio en el que entras y a lo mejor no volvés a salir nunca más. Re paranoico, pero me acuerdo perfectamente que cuando yo era joven todo ese espacio estaba lleno, una pared, de pared a pared, con máquinas de arcade posta, y no con medio millón de maquinitas de tickets y otras estafas de los tiempos actuales. En aquella época Sacoa
era el paraíso por partida doble. No solo por estar colmada de fichines raudales, sino además por tener de vecinos a Manolos. Decime si eso no es un combo ganador. Hasta la semana que viene. Manolos debe ser un lugar de comida que yo no conozco. Sí. No, porque la verdad no me acuerdo. Hace muchos años que no voy a Mar del Plata y no me acuerdo qué hay al lado. Pero era una bola de peatonal, grito, quilombo. Sí, siendo una bola de peatonal. Esos tipos que dibujaban boludeces con aerosol. Pasa que yo era muy chico. Las primeras veces que fui ahí y bajar las escaleras del saco adentro era un quilombo y era turbio el ambiente. Por más que fueran todos arcades, era turbio. No había luz más que las de los arcades, por ejemplo. Vos cuando sos chico, eso es como que te llama mucha atención porque es como tantos locos acá adentro. Y aparte, no, para, la gente no era gente normal. La verdad es que yo, mi ambiente arcade era peor que eso, así que yo entré ahí, para mí yo estaba en Las Vegas, boludo, no estaba. No, más vale, pero no estamos hablando de los arcades del barrio, estamos hablando de los arcades posta de Mar del Plata, los de arcades del barrio, era un sucucho, un antrazo. Sí, ibas con una moneda al baño, te comprabas un gramo y salías re loco, boludo. Dame todos los fichines, todo loco. Durísimo. Comentario de la semana es para una persona que es muy especial porque dijo algo muy espantable. Y es para... Marian Ferreira. Genial el programa, muchachos. Mucha nostalgia y bronca al mismo tiempo por todo lo que nos perdimos. Saki, no podía parar de reírme cuando comentaste al principio del programa que estaba jugando a Mega Man en pelotas y con la ventana abierta. ¡Ja, ja, ja! En cierto modo me sentí identificado, ya que cuando uno vive solo en un departamento se la pasa en pelotas todo el tiempo. Eso sí, hay que tener cuidado porque muchas veces me pasó que salí a la calle apurado por cualquier cosa y después de caminar 30 metros me acuerdo que estuve en pelotas hace un rato y enseguida entro a mirar si me puse los pantalones, calzones, zapatillas, etc. Bueno, muchachos, sigan así, que las están rompiendo y espero que les haya llegado el soundtrack que les envié por mail. Un abrazo grande. Gracias, Marian, somos unos colgados de mierda, ni siquiera abrimos el mail, estoy seguro que Jingo no lo abrió porque nunca abro el mail, y yo lo abro cada dos semanas más o menos para acomodar el quilombo de cosas, notificaciones de Twitter y las suscripciones desde el canal de YouTube y eso, y a veces me olvido de controlar el mail semanalmente. Pero te prometo que terminemos de grabar el programa y lo abro, solamente tengo que decirle a Jingo que me haga... porque es un deforme y no me va a hacer acordar. Pero bueno, voy a tener esta noche seguro. Minuto, así te acordás. Lees y te acordás. Esta noche, antes de acostarme, cuando empiezo a revisar todas las cosas que tengo que hacer para el otro día estar libre, seguro me voy a acordar cuando ya no me queden más cosas. Lo leí el comentario y me dio gracia lo de salir y andar en pelotas, que es algo muy común. Al menos para mí estaría re bueno que sea común para todos, porque andar en pelotas es muy sano. Yo me cago de risa porque para mí es muy común soñar con eso. Soñar que estoy en mi casa en pelota, así mirando la tele. Sueños de preparatoria yankee que te haré, re película de los 80. No, pero estoy en mi casa en pelotas y digo, oh, tengo que salir a hacer esto y salgo desnudo. Y después me doy cuenta que salí desnudo y me empiezo a esconder en las esquinas, así para que no me vean que estoy en bola. Re dibujito animado. Re dibujito animado, dibujo. Soy más pichula. Qué pedo, re. Ah, pero de los otros sueños no contaste en el programa, gracias a Dios. Oh, pero esos sueños. Bueno, eso me tienen que pagar para contarlos. A las noticias. Los rumores sonaban con fuerza y ahora se confirma. Ryan Coogler, quien dirigió el spin-off de Rocky Creed, ocupará la silla de director en la Marvelita Black Panther. Kevin Feige, Kevin Feige, decirle a Toretto que le mando un saludo, lo anunciaba de Toretto forma... Toretto no colea, este es un negro de mierda que... Menos Toretto, hijo de puta. Me voy a comprar una de esas armas de aire comprimido como para que no me metan en cara si me llegan a agarrar cuando le pegue un balazo en la jeta el deforme ese. Sigo la noticia, después de los anuncios totalmente homicidas de Saki.
Kevin Feige lo anunciaba de forma entusiasta diciendo: somos afortunados al tener a un estimado realizador uniéndose a la familia Marvel. El talento que Ryan mostró con sus dos primeras películas han hecho que fuese nuestra elección para dirigir Black Panther. Que sea negro no tiene mucho que ver. Muchos fans han esperado un largo tiempo para ver Black Panther en su propia película. Mentira, un montón de gente ni sabe quién es Black Panther. Y con Ryan sabemos que hemos encontrado el director perfecto para traer la historia de T'Challa a la vida. Bueno, basta de mentiras. Todos sabemos que lo eligieron porque es negro y dirigió dos películas con protagonistas negros. Y Black Panther es negro y necesitan un director que sea negro para que dirija a otro negro porque sabe dirigir películas bien de negro. Exactamente. Y nada seguro que más. Black Panther va a empezar. Yo, I am Black Panther, I am the Selva. Déjame de joder, boludo. Malísimo. No sé. Igual, sea el tipo, las dos pelis que hizo. Está muy bien, no podemos decir nada de Creed, que, bueno, ya hablaremos más adelante un poco más de la película. Pero qué sé yo, vamos a ver qué pasa, pero viste cómo suele ser Marvel. Le dicen, toma, haz lo que quieras con este personaje. Bueno, creo que esto no lo vas a poder hacer, esto tampoco. Malísimo. Así que, bueno, vamos igual, a ver qué sale. Puede salir algo recopado, pero lo eligieron porque es negro. Sí. No mientan. Pues hizo dos películas, una no la conoció casi nadie, la otra es porque está ganando premios. Todos los martes. Exactamente. Siguiente noticia que me la pasaron. Están las noticias, el 80% están producidas por los oyentes de Tac Tac Duque, porque yo no encontré nada y de golpe empecé a ver todas las noticias que había y las agregué. Gente buena onda. Muchas gracias. Cristian Drumsol da Silva nos mandó una noticia que dice: insólito, volvían de vacaciones y se olvidó a su esposa en una estación de servicio. Recién 100 kilómetros más tarde, el hombre notó que se había olvidado algo. La familia argentina se había ido de vacaciones a las playas de Santa Catarina en Brasil. En el viaje de vuelta pararon en una estación de servicio en la ruta. Él aprovechó para ir al baño y ella para mirar un local de ropa. Cuando el hombre volvió al subirse al auto para continuar el viaje, ocurrió lo inexplicable. Se fue. Ni él ni su hijo de 14 años, que jugaba con el celular en el asiento de acompañante, se dieron cuenta que faltaba alguien más en ese auto. Todo el hijo le hicieron re bien. Manejaron sin sobresaltos más de 100 kilómetros hasta que finalmente les avisó la policía. Mientras tanto, el empleado de la estación de servicio intentaba contener a la mujer que lloraba desesperada. Ya están exagerando. Déjame de joder, ¿por qué me vas a llorar? Razones no le faltaban. La habían dejado sin celular, sin dinero y sin documento. Así, el empleado llamó a la policía y lograron ubicar al olvidadizo marido. Cuando llegó a buscar, la mujer lo recibió con insultos y le pateó el auto. Pero se amigaron rápidamente y volvieron a su casa. ¿Cómo? No le conviene si el dueño del auto es papá o no. Claro. Re machista. Sí, tu nivel de popularidad de las mujeres acaba de bajar un 30%. Claro, sí, no se me ocurre nada para comentar que no sea súper machista. Así que no voy a comentar nada. Y la pregunta mía es esta: o sea, más de una vez ha pasado que padres se han olvidado a su hijo, que han quedado en el baño. ¿Pero por qué? Porque los nenes son chiquitos, están atrás durmiendo y si salieron no se dieron cuenta, pues. Pero ¿cómo te vas a olvidar de tu mujer que iba en el asiento de atrás? Probablemente rompiendo la bola. Es normal. Es normal olvidarse a la señora en la estación de servicio. No, me refiero a que no es tan poco común como parece. Uno cuando está con la cabeza muy quemada y está muy cansado y te hacen manejar, andás a ver si son esos viajes que hacíamos cuando éramos pendejos, que era todo el día arriba del auto, todo el puto día arriba del auto, que llega un punto que hablas tanto con la persona que tenés al lado que después las siguientes horas son ser como un mimo. Están los dos en modalidad mimo, nadie habla y es viajar. Te subes al auto, te bajás, cargas nafta, seguís andando, te olvidaste de tu mujer, ya está, bueno, después volvelo a buscar, hacen un escándalo. Nah, pero una cosa, lo que a mí me da risa es que no es que hizo 10 kilómetros y se dio cuenta, hizo 100 y se dio cuenta porque le avisó a la policía. Fueron los mejores 100 kilómetros de su vida. No, pero darte haría una paz ese hombre.
Una paz. Yo tengo una, es medio volada. La dejó Nicolás Rey. Ten una boda legendaria con este precioso vestido de The Legend of Zelda. Ah, la pichota, la paparola. Bueno, sale un vestido todo blanco, muy cheto, lleno, lleno de guardas y volados y cosas relacionadas a Zelda. Y si eres fan de Legend of Zelda, si estás a punto de casarte, si es así, entonces presta atención a este hermoso vestido de novia, el cual estamos seguros te podría interesar por su increíble y peculiar diseño y haría tu boda un evento mucho más memorable y legendario. El sitio Firefly Pat, especializado en diseño y confección de fabulosos vestidos y vestuarios, recientemente producieron un nuevo y fantástico vestido de bodas que, por petición de la clientela que lo mandó a hacer, cuenta con diversos detalles y adornos alusivos a la popular serie de Nintendo. Su diseño se encuentra inspirado en el vestido que porta la misma princesa Zelda, aunque cuenta con ligeras diferencias que lo hacen lucir mucho más elegante y nupcial, tales como una capa élfica con cuello, encaje blanco decorado con cristales claros y un discreto escote. ¡Vamos, el escote! Asimismo, y como no podía faltar sobre el delantal que es sostenido por un cinturón, bueno, sí, detalles de moda que a nadie le importa si van a ver la foto. Pero está buenísimo el vestido. Está re bueno. Me sale el diseñador de moda de adentro. Es muy. No, poste, es muy pro. Lo van a ver los que puedan y tengan suerte de poder ver YouTube al mismo tiempo que escucharnos, lo van a poder ver ahí. Bueno, lo pueden ver ahí. Yo no me interesaba mucho. Yo, casamiento, oh. Cruz, diablo. Le tengo más miedo al casamiento que Superman a la kriptonita. ¡Ah! Re que me van a caer a trompada. ¿Vos te acordás de esa película? De cómo está cayendo la piña hacia la revista. ¿Te acordás que hace un par de ya casi más de 10 años, J.J. Abrams nos sorprendió con una película en cine de monstruos gigantes filmada estilo, no, 10 años. No, 10 años no, estoy hablando huevadas. 8 años. 4 años. 8. ¿De cuál estaba hablando? Ah, Cloverfield. Bueno, sí. Una película, todo filmado así como no cámara sé, en sí. mano. Muy, muy, muy entretenida y divertida, la verdad que está muy buena y hacía un muy buen uso de todo eso que estaba re quemado, que era el cámara en mano. Eso venía una época de quemadez terrible. Mucha gente, después de que termina la película, no vamos a contar mucho en detalle, pero después de que termina la película es obvio que todo pinta para una secuela, es re obvio. Pero nunca nada. Pasaron los años y hoy de golpe sale el trailer de la secuela. La película se va a llamar 10 Cloverfield Lane, que no sé bien a qué hace alusión. Pero esta secuela no va a ser como la anterior en cámara en mano, sino que va a ser obviamente cinematografía tradicional, con la diferencia que va a transcurrir en su gran mayoría en un refugio subterráneo. Una chica, después de tener un accidente, es rescatada, en teoría, por un personaje interpretado por John Goodman, que la lleva a su refugio subterráneo, donde la tiene cautiva diciéndole que afuera están pasando cosas terribles porque hubo un ataque químico sobre el campo. Gran parte de la película, por lo menos sobre todo lo que se ve en el trailer, pasa en ese refugio. No se ve mucho más, o sea, una vez que el trailer termina como mostrándote que la mina está viendo que hay afuera, pero nunca sabes qué hay ni qué pasa. Parece que va a estar bastante buena. Se espera para ahora, dentro de poquito, si no me estoy equivocando acá, los yankees cambian estos yankees que a veces te cambian, viste, te ponen el mes, el día y después el año, así que no sé si es ahora en abril o en... No sé si ahora en marzo o en noviembre la película. Los yankees ponen adelante el mes, nada más. Entonces, no es tan difícil. En marzo, no me acuerdo, ¿qué crees que tiene? No me acuerdo. En marzo de este año se estrena esta película que está producida por J.J. Abrams. Entre uno de los actores principales lo tenemos a John Goodman, que ya lo recordarán de 800.000 películas en las que estuvo. Y bueno, vamos a ver qué tal. A mí el trailer me llamó bastante la atención. No sé si es una película para ir a gastar plata al cine, pero te van a verlo.
Hablando de películas que parece que, va, seguramente vamos a ver, pero no de la mano de su creador. Por diversas razones, George Miller dijo que no va a hacer más películas de Mad Max. Entre todo lo que leí, no me voy a poner a traducir y demás cosas, ya sabemos que George Miller tiene 70 años. Y básicamente lo que está diciendo es que filmar una película así es muy cansador y lo dejó hecho pelota. No volvería a filmar otra película como esa. Eso es lo que dice más o menos en el, en esta nota que tengo. Como está todo en inglés, no quiero ponerme a traducir al pedo. Porque para que se den una idea, filmar Mad Max Fury Road tomó casi 120 días. Así que imagínense, fueron 3 meses y de una filmación agotadora en medio del desierto. Es más, en muchas entrevistas Charlize Theron ha dicho que fue una de las filmaciones más dolorosas, pues estaban ahí cagándose de calor y toda la bola, que fue bastante complicado. Así que parece que por lo menos de Mad Max, de mano de George Miller, no vamos a ver nada. Aunque a mí me interesaría ver otras cosas de George Miller, como que, no sé, le pueden dar para que haga por fin la película de la Liga de la Justicia. Estaría ¡vamos, copado! La Liga de George Miller. Sí. Qué buena que estaba la Wonder Woman de George Miller. Yo quiero que se filtren los otros trajes, boludo. Vimos eso nada más. Ya va a salir el documental. Bueno, esta noticia, tanto como la de Cloverfield, nos la pasó nuestro querido oyente, el señor Robert Nolly. Y acá tengo otra más de Cristian Emarruel, que nos pasó el link de nuestro querido y amado Silvestre Stallone recibiendo el Golden Globe a Mejor Actor de Reparto. Ya se ganó el Globo de Oro Mejor Actor de Reparto por Creed. Ya lo veníamos comentando que ya está entre los favoritos para ganar el Oscar a Mejor Actor de Reparto. Vamos a ver si pasa, esperemos que sí, porque se lo recontra remerece, porque es un campeón y ya tiene su especial en Tac Tac Duken, que lo pueden buscar y escucharlo una y mil veces. Así nosotros monetizamos. Arranque no. Pero bueno, si lo quieren ver, está, da un discurso, es bastante lindo, es rápido, pero te hace, ay, sí, te lo mereces, Silvestre, y empezás a lagrimear. Sí, más emotivo que la mierda. La puta madre, yo lo vi, lo voy a ver de nuevo. Bueno. Aparte lo que dice al final, que le dedica el Oscar a Rocky, genial. Sí. El Oscar, el premio. Sí, también le va a dedicar el Oscar. Para mí hay muchas posibilidades de que se lo den. Aparte cumple 69, señores. Y como vienen todos los que tienen 69 años, denle un premio, pues no quiero que Rocky se me muera. ¡Oh, ya lo estaba matando! Si no le dan este año el Oscar a Rocky, menos se lo van a dar a DiCaprio. DiCaprio ya se ganó un Golden Globe que no rompa la bola. DiCaprio con esta película se lo recontra merece el Oscar. Es como el colmo de la actuación máxima. Es zarpadísima esa película. ¿Por qué peli va DiCaprio? No, lo dije en el programa pasado. A ver, dame 2 clics. 1, 2, 3. Ah, se transformó en un tercero. The Revenant. Sí. Bueno, pero Tom Hardy, que también bastante bien Tom Hardy, ¿no? Ni un pedo para Oscar porque Tom Hardy es más tranqui, pero re bien. Bueno, pero bueno, ahora vamos a hablar de los Oscars, pero voy a dar la última noticia antes de eso. El rosarino que mandó 100 pesos a la Rosada y recibió el llamado de Macri como respuesta. ¡Papá! ¡Vamos! Alfredo Farías vive en el barrio de Asindar y vende tortas asadas en el paraje 4 esquinas sobre la ruta 18. Este jueves, cerca del mediodía, sonó su celular. Era el presidente. ¡Qué Mauricio! Fue lo que atinó a preguntar a Alfredo Farías, el hombre de 63 años que vende tortas asadas y bolas de fraile en el paraje 4 esquinas sobre la ruta 18. ¿Por qué estamos leyendo esto? Porque me da mucha risa. Cuando poco antes del mediodía este jueves recibió el llamado del presidente Macri, a principios de diciembre había mandado una carta con destino a Balcarce 50 dentro del sobre un billete de 100 pesos para colaborar con la reconstrucción del país. Hablaron 20 minutos. Hablaron 20 minutos y el mandatario prometió visitarlo cuando viaje a Rosario. Habla Mauricio.
Macri, su presidente de la nación, relató Alfredo en el diálogo con Vía Rosario sobre la respuesta que escuchó del otro lado del teléfono cuando buscó indagar si se trataba de un chiste. Nada de chanzas, era una llamada que el rosarino nunca había imaginado que sucedería. Me parecía importante su propuesta de campaña y creía fervientemente en la necesidad de un cambio. De ahí me nació la voluntad de escribirle algunas líneas y ponerme a disposición de colaborar en lo que pudiera. Qué grande el viejo. Precisó el vecino del barrio Asindar. Un título dentro de la misma nota. Me aceptó los 100 pesos, dice. El personal. Vos imaginate la guita que haríamos nosotros. Si una vez al año nos mandaran 100 pesos cada uno de los que nos escuchan, podríamos comprar micrófono. Y nos tendría un llamado de Diego. ¡Hola! ¡Qué chico! El detective Duque, sí. ¡Jodeme las pelas! Como si fuera re importante. ¿En serio? ¿Vos suelte la bola negra? Y se escucha de fondo. Bueno, esta es una charla más larga, porque creo que ya todo el chiste de esta noticia se puede terminar yendo. Dice el vendedor de bolas de fraile, le pregunta al vendedor de la bola de fraile, ¿y si la presidencia no resulta como usted piensa? Preguntó este cronista. Yo soy muy directo, no tengo dudas que se lo voy a hacer saber a Macri, aseguró Alfredo, que ahora es súper amigo de Macri, el presidente, que parece que está tan al pedo que puede llamar a un tipo que mandó 100 pesos a la rosada. No. Es muy loco, boludo. Pero bueno, es así, gente. Hay que empezar a mandar platita al país, porque de a poquito lo podemos hacer crecer. Y bueno, antes de irnos al informe central, ¿te parece que repasemos rápidamente las nominaciones a los Oscars? Que las tengo todas acá en el link. ¿No querés? ¿Por qué no querés? No, porque tengo otra noticia. Ah, bueno, dale. Estudio demostró que Peppa Pig hace homosexuales a los niños. No, ya estoy apagando el tele, no quiero que mi hija se vuelva... Poneme música de terror acá, Así como lo oyes, todos conocen a Peppa Pig. Es uno de los personajes más conocidos y populares entre el público infantil. En este programa se pueden ver las diversas aventuras que tiene que pasar esta cerdita con toda su familia y también con todos sus amigos. Todos sus programas son muy cortos, de hecho no duran más de 5 minutos. Pero con todo y eso, Peppa ha logrado llamar la atención de propios y extraños. Y todos los niños están cautivados por la cerdita. Algo que está llamando la atención de sobremanera. Pues según un estudio psicológico que fue realizado por el doctor Alex Swanson, dice que este programa de televisión está promoviendo que los niños tengan conductas y formas de ser homosexuales, no. Ya que el diseño de los personajes y el tipo de temática está siendo dirigido a que los niños se comporten de esta manera. Es lo que él ha declarado y está consternando a todo el mundo. Se supone que el único objetivo del programa de televisión es que el público se entretenga sanamente, pero también es realizar publicidad para que los consumidores puedan llegar a adaptarse a los cambios que vienen en toda la sociedad, como el de personas con su preferencia sexual diferente, es lo que comenta Alex Swanson. Todavía no llega a confirmarse por más estudios, estaremos a la espera de lo que se realice más adelante. Lo cierto es que es difícil que un programa de televisión pueda cambiar la preferencia sexual de un niño con solo mirar a una pequeña cerdita. Habrá que ver. Cualquiera, no, pero lo más gracioso de los comentarios. El primer comentario dice: yo lo sabía, jamás veré ese programa infantil. Otro dice: qué bueno que no lo veo. Y ni mi hermano menor, acabo con esta chafa, Peppa Pig. Se te acabó. Todo loco, los flacos. Todos los comentarios son así. Nadie dice algo coherente, onda. Es una pelotudez. ¿Qué ibas a decir algo coherente en una nota tan... No. Qué bueno que descubrieron eso. Además, mi perro bebía Peppa Pig. Bueno, se fue toda la mierda. Podemos hablar de los nominados a los Oscar. Bueno, vamos. Voy a hablar directamente desde la página, los Oscar, que está con bastante... No vas a leer todo, como hiciste hace mucho con la serie, ¿eh?
No, pero ¿qué pasamos? ¿Mejor película? Los principales. Sí, los principales, sí. Sí, bueno, mejor película. Los nominados son Bridge of Spies, Brooklyn, Mad Max, Room, Spotlight, The Big Short, The Martian y The Revenant. ¿Vos a quién estás poniendo tu...? Ah, está muy difícil ahí porque... ¿Qué mierda hace The Martian ahí? ¿Qué carajo hace The Martian ahí? Matt Damon, ¿por qué papá. Está Matt ahí? Damon. No, ni en pedo está para el Oscar esa película. No, está... Yo, a mí me gustaría que gane Mad Max, pero Revenant es muy zarpada. Y bueno, yo no vi Revenant, así que... El tipo de película que le daría... O sea, el Oscar, la gente se lo daría a Revenant. Porque no suelen darle premios a mejor película a algo como Mad Max, por más tremendamente alevoso que esté. Pero bueno, estaría bueno. Bien. Mejor actor principal. Está Bryan Cranston por Trumbo. Eddie Redmayne de Dashing Girl. Este chabón es el que estuvo en la película de mierda de los Wachowski. Leonardo DiCaprio por The Revenant, Matt Damon por The Martian y Michael Fassbender por la película de Steve Jobs. Steve Jobs, sí. De que estas, se lo den a DiCaprio, basta. DiCaprio, yo sí, yo pues no vi ninguna y... Sí, aguante DiCaprio. Muy mal. El mejor actor de... ¿Cómo se llama? Secundario. Christian Bale. Stallone. The Big Short, bueno, pero lo nombramos. Está Christian Bale por The Big Short, Mark Ruffalo por Spotlight, Marlon Lance por Bridge of Spies, Sylvester Stallone obviamente por Creed y Tom Hardy por Revenant. Me parece Tom estar Hardy peleando. Está nominado. Sí. ¿Por qué? No es para tanto. Stallone toda la vida. Actriz principal, Brie Larson por Room, Kate Blanchett por Carol, Charlotte Rampling por 45 años o 45 years, Jennifer Lawrence por Joy y Sonai Ronan por Brooklyn. No ubico ninguna de estas peli, no sé vos qué onda. No, pero no, bueno, no. Jennifer Lawrence, bueno, Jennifer. No, mucho pómulo. Mucho decimos, bueno. Actriz secundaria, Alicia Vikander por The Danish Girl, Jennifer Jason Leigh por The Hateful Eight. Mira, puede ser, Yo sé, yo no la vi, así que no sé. Es muy gracioso el personaje que tiene. Kate Winslet por Steve Jobs, Rachel McAdams por Spotlight y Rey Mara en Car. Tampoco, no tengo ni idea. Me están haciendo ganas de ver a Steve Jobs y seguro que es una boludez. Sí, encima le están dando un montón de huevada. Mejor película animada está The Most Human Feel of the Year. ¿Cómo se llama esta? Anomalisa, Boy and the World, Inside Out, Shaun the Sheep Movie y When Marine Was There. Que es de... me parece que es de el estudio de Miyazaki. Yo, la única que vi fue Inside Out, que me gustó, pero no sé qué onda. Yo ni siquiera vi eso. Qué mal que estamos con las películas animadas. Bueno, cinematografía, diseño, dirección. Para mejor director tenemos a George Miller por Mad Max. Sí. A Lenny Abraham por Room. Tom McCarthy por Spotlight. The Biggest Short, Adam McKay. Y Alejandro G. y Ray Tu por The Revenant. No sé vos qué puedes decir de eso. No, lo mismo que mejor película entre Mad Max, o sea, entre Miller y Reinitiu. A ver, qué otra era. Yo te conté lo de los planos secuencia del chabón. Sí. Por más que sean falsos, son increíbles, pero increíbles. Ya cuando veas Revenant, te vas a dar cuenta. Bueno, mejores efectos especiales. Pues estoy viendo otro, son las clásicas que nunca nos importan. Mejores efectos especiales está Ex Machina, Mad Max, ¿sí? Star Wars The Force Awakens. Que ni la vimos, boludo. Podría decir, vas a ver, ni la viste, forro. Sí, pero que... No, miren, sí, Star Wars, por más película alevosa que sea, nunca le van a dar un premio mejor película a Star Wars.
Entonces no la metas tampoco ahí. Igual que Batman, cuando Batman, la última Batman, Dark Knight Rise, también estaba nominada a mejor música, mejor efectos especiales, mejores soundtrack, efectos sonoros. No me la metas ahí, sacala de los Oscars. ¿Para qué la metes ahí? Si nunca le va a dar mejor película. No se lo va a dar nunca. Eso de meter a Star Wars también acá, mejor efecto especial. Anda cagada si lo gana, me boludé. No, The Martian y The Revenant. Yo por ahora más. Revenant, más, ¿eh? ¿Vos sí tiene mejores efectos? Yo creo que sí. Porque si bien es alevosísimo lo de Mad Max, Revenant tiene dos cosas en la película que parecen de verdad y es imposible que sean de verdad. Ah. Y no lo voy a poder explicar sin contar, así que vean Revenant. Bueno, mejor guión original y lo último, pues ya no hay más. Tenés Straight Out Compton, que me parece que es una película sobre raperos, así que me importa un poco. Spotlight, Bridge of Spy, Ex Machina y Inside Out. Eso es mejor guión original. Ex Machina, cópense. Sí, boludo, sí. Y bueno, eso es más o menos a grandes rasgos lo que importa de los Oscars. Puede tener mejor corto, mejor, pero hay un montón de cosas que la gente no vio. Y boludeces como mejor película de idioma extranjero. Hay algo de Argentina, Francia, Colombia. No hay una mierda, listo, me chupo un huevo. No hay nada de Argentina. ¿Qué te parece si nos vamos a un temita musical? Así arrancamos con la parte suculenta de Tac Tac Duque. Me parece fabulantástico. Thank you.
El tema que nos compete hoy y tiene que ver con... Mira, te reíste, por eso lo dije, porque sabía que te iba a reír con semejante pelotudo. No vayas a estar. El tema que nos compete hoy tiene que ver con temas paranormales en la Argentina. Cosas que pasaron... Con paranormalidades. Cosas que pasaron acá, acá cerca, en tu provincia, en la mía, en la de Jingo, en la de tu vieja, que a lo mejor vive más lejos. Nadie sabe, nadie sabe. Son una rejuntación cósmica estelar, o sea, un rejunte, de historias basadas en hechos reales contadas por las propias personas que las vivieron. Son testimonios. Esto, sí, esto es un rejunte, qué sé yo. Hay millones más, muchísimos. Yo agarré los que me parecieron más interesantes y más sentidos. Las fuentes de todo esto es, por un lado, un programa radial que se llama La Noche de los Guardianes, que tiene que ver con todo este tema paranormal, que si les interesa lo pueden encontrar en YouTube, porque tiene muchas temporadas y llama a la gente contando historias y es muy interesante. Y también grupos de Facebook de historias de este tipo, un grupo de La Rioja y un grupo de Tucumán, donde escriben por día una huevada gigantesca de historias. O sea que, por lo que estás diciendo, La Rioja y Tucumán son los centros de actividades paranormales más heavy, pues, ¿son de allá? ¿Y son los que mantienen? No, porque en el grupo también escribe mucha gente que no es de La Rioja y Tucumán. Por ahí escribe un cordobés, o sea, es así muy... Solamente que son de ahí el grupo. El grupo es de ahí, pero no... La gente... No sé qué onda. De hecho, yo me metí porque empecé a leer cosas y veía la fuente y era el grupo de Tucumán. Entro así y salió una foto re perturbadora y digo, oh. Top 7 de los grupos más perturbadores de Ara. Re que no. Mejor no lo di ideas gratis. Espérate tantito. Cadeo, boludo, más como el chavo. ¿Te estás prendiendo un cigarro? No, es el ruido que hace el termo cuando raspa con la punta de la chota que me estoy agarrando para sacudirte la voz cuando me decís pelotudez y me concentra. Basta, bueno, vamos a hablar con esta historia. Esta es en Santiago del Estero. Yo la voy a leer como viene. Léala nomás, vamos, póngale huevo. Con respecto a esta historia, tome conocimiento de la misma forma personal. Un muchacho con su papá, de nombre Carlos, se acercaron a la radio para contarme sobre ella. Esto cuenta el tipo, ¿no? El locutor del programa. Carlos, quien es el protagonista de esta, me comentó lo siguiente. Cuando fue la época del golpe militar en Argentina, yo trabajaba para una empresa transportadora que mayormente realizaba viajes hacia Santiago del Estero y la provincia de Santa Fe. En una oportunidad, por el año 76, manejando por Ruta 9, pasando la localidad de Loreto en dirección a Santa Fe, tuve una experiencia que casi me cuesta la vida. Atravesar aquella ruta en ese tiempo era verdaderamente una odisea, una ruta muy oscura con poco mantenimiento. Llegando al límite de la provincia, veo un jeep militar, el cual me detiene para un control. Esto era algo muy poco común. Estábamos en el medio del gobierno de facto. No, perdón, esto era algo muy común. Claro, en esa época era, señor, usted tiene lentes rosados, acompáñenos. Era todo así, frenaban por y le sacaban selfies así. El re que existían las cámaras en esa época. Ah, qué no. Bueno, lo detienen, un jeep militar, a unos pocos kilómetros más adelante, luego de superar el control, se largó una lluvia torrencial, así que se vio forzado el tipo primero a disminuir la velocidad y poner las luces de baliza hasta encontrar un lugar de la banquina para poder estacionarse con su camión Fiat. La caída del agua era tan intensa que prácticamente el limpia parabrisas no daba abasto. La visibilidad era casi nula. Luego de unos metros veo que la banquina se ensancha y decido estacionarme. Unos pocos metros más adelante del mismo lado que estaba yo, había un árbol muy grande. El viento era tan fuerte que pensé que en cualquier momento se rompían las ramas del mismo. Pasó una hora y la tormenta había mejorado un poco. Seguía lloviendo, pero por lo menos la visibilidad era mucho mejor por momentos. Algo de pronto me llamó la atención, vi como
una rama muy grande de ese árbol se comenzó a mover de forma rara. Hice un esfuerzo para fijar la mirada allí y pude presenciar que en la punta de esa rama había como una tela color hueso que se ondeaba por el viento. Tela color hueso. Sí, bueno, lo estoy leyendo como lo escribió el señor, ¿no? En realidad, esto lo transcribió una persona del programa, porque este no lo transcribí yo. Este lo transcribió una persona que escuchó el programa y sacó algunos que le gustaron a él. Yo transcribí un par, pero no todas no las transcribí yo porque no tengo tiempo. Y no, si no sabes qué, 2 años. Pero bueno, me pareció... Sí, sigo. Me pareció extraño por el hecho de no haberme percatado más antes de ello. No sé por qué prendí las luces altas y allí vi una mujer en cuclillas sobre la rama del árbol. La tela que flameaba era parte de sus vestiduras. Esta levantó su rostro y comenzó a caminar hacia mí. Ay, no, boludo, no. Yo en mi desesperación... Cagazo. Yo en mi desesperación decidí apurarme a colocar los seguros a la puerta. Vi aterrado un rostro demacrado, pálido, con 2 cuencas oscuras en las órbitas de los ojos, la piel pegada a sus huesos. Arranqué el camión lo más rápido que pude saliendo de allí. Quería aumentar la velocidad para dejar atrás el lugar, pero la tormenta me impedía hacerlo. Luego de unos 20 minutos de manejar e ir rezando sin cesar, una voz proveniente de la cabina de atrás, No. Decía. Que se usa para descansar cuando. Decía la voz. No, que se usa para descansar cuando hay un viaje largo. Me llamó por mi nombre, Carlos. Imaginen el terror que sentí. Una ruta desolada con nadie a quien recurrir. Lo más espantoso de todo es que por el retrovisor vi como en la cama de la cabina la tela de blanco estaba desplegada a lo largo de ella. Y sobre esta, la cabeza de aquella mujer se movía de un lado para otro. Esto me espantó. No veía un cuerpo, solo era aquella cabeza que me miraba y se reía. Jamás en mi vida sentí tanto miedo. Sin darme cuenta, comencé a acelerar el camión hasta que un momento siento una mano sobre mi cabeza tirándome los pelos muy fuerte. Hice el intento de soltarme, pero no pude. Durante ese forcejeo escuchaba la respiración de aquella mujer. Perdí el control del camión y esto terminó volcando. O sea, se cayó con el camión y todo, se fue a Disney. Me salvé por llevar el cinturón de seguridad. El camión quedó ladeado, situando la puerta del acompañante al aire, la parte del conductor, que es donde yo estaba, quedó sobre la tierra, o sea, él quedó del lado de abajo. Sí. Necesito un mate. Urgente, un mate. Pero no. Atrapado en la cabina del camión, veía como aquella mujer. Sí, boludo. No me acordaba de esto. Atrapado en la cabina del camión, veía como aquella mujer asomaba su rostro por la ventanilla del acompañante. Su rostro inexpresivo que me miraba con tal. Fuese como tal fuese la muerte que venía a reclamarme. Solo recé de la impotencia. Mientras rezaba, pude ver que a lo lejos se acercaba un vehículo. Se estacionaba al lado de mi camión, bajando 2 hombres que comenzaron a gritar: ¡Si alguien se encuentra con vida, hable! Con mucho esfuerzo di un grito ahogado y estos se apresuraron a socorrerme. Me preguntaron qué había pasado y demás. Yo en primer momento no quise decir nada sobre esa aparición por el hecho de quedar en ridículo y que me creyeran loco. Uno de los hombres se quedó conmigo mientras que el otro se fue rápido hacia el control militar para solicitar ayuda. Ese perro le voy a prender fuego. Como a la hora y media regresa el camionero con 4 militares, un sargento y 3 soldados rasos. Después de practicarme los primeros auxilios me piden explicaciones de lo sucedido. Con mucho temor les relaté todo lo vivido. Uno de los soldados, el más joven, me cuenta que una hora antes, de cuando había pasado yo el control, una pareja que volvía de Santa Fe se detuvo y explicó cómo una mujer se cruzó la ruta poniéndose al medio de la misma y pudieron esquivarla por poco, pero el auto extrañamente comenzó a fallar desde allí. Estando los 7 reunidos, yo, los 2 cabos, los 2 camioneros y los 4 militares, como a 30 metros de donde estábamos, escuchábamos de pronto un grito espeluznante de una mujer. Al apuntar con los reflectores, vimos a una mujer parada en el medio de la ruta
la cual se encorvó y comenzó a caminar hacia los matorrales desapareciendo allí. Todos nos asustamos por esa situación paranormal. Los camioneros empezaron, esperaron a que amaneciera para poder continuar el viaje. Los militares me acompañaron hasta que una grúa me pudo auxiliar. Desde allí traté de evitar viajar de noche, aun cuando eso implicaba perder trabajo. No quise volver a manejar de noche solo. Yo no quiero hacer nada más de noche después de eso. Me dicen, che, ¿vamos a tomar unas birras? ¿Es de noche? Sí. No. Quedan casita. Ah, boy. Cerrado bajo boy. 20. Sí, boludo. Así. Me mata que no. Los milicos también se cagaron. No es como las películas que un milico tiene un chumbo y dice, ¿qué? ¿Tenemos que ver qué? Se siente más. Es un relato muy transformable en un episodio de X-Files, porque no es de cualquier eso, cosa. Porque no es de eso cualquier de que, cosa. De que oh, no, Supernatural, vamos papá, Supernatural. Pero no es que el tipo agarró y dice, esto me pasó a mí y nadie lo vio. No, cuenta y es un caso donde hubo mucho. Obviamente que faltan los tiros de los militares contra la mina, pero bueno, eso queda para la imaginación después de cada uno. Eso queda para las películas yankee, que todos... No vayas allí. Y van. ¿Por qué van? Porque son tarados. Acá los milicos son argentinos y son vivos. Son cabones. Claro. Son muy cabón. Bien pedo. Van traumado. Todos traumados. No, pero muy, 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 muy. Mira, le dio miedo hasta que tú. Mira, con eso te digo todo. ¿Qué otra? Puertecito, ¿Qué tal? A ver, que estoy ordenando porque se me mezclaron. Porque se te mezcló hoy todo. Tuve un día. Sí, pero acá está. Otra en Santiago del Estero, como para acompañar a la provincia. Vamos, Santiago del Estero, presente. Acuérdense que estas 24/7. Que son relatadas por las personas que lo vivieron, o más o menos, ¿no? Por eso, por ahí, si yo leo medio estúpido, es porque faltan comas en algunos casos. No todos son transcripciones copadas de algún ser copado como el que escribió o yo. Hay muchos que son de Facebook y no he tenido tiempo de ponerle coma porque son largos. Soy Jacqueline, trabajé toda mi vida como profesora de primaria, me recibí en el 74 e inmediatamente comencé a trabajar en el interior de la provincia en una zona rural de Quimili. Los primeros días iba y volvía desde capital a interior y viceversa. Decidí luego de pensarlo bien en quedarme de lunes a viernes y volver los fines de semana para evitar el desgaste de viajar todos los días. Una tía tenía una amiga, la cual poseía una casa ubicada a pocas cuadras de mi escuelita. Este inmueble no estaba ocupado durante la mayor parte del año, un juicio sucesorio había de por medio y un quilombo legal. La pseudo propietaria había confiado a un matrimonio de la zona para controlar que todo estuviera bien. Estas personas no vivían muy lejos de la propiedad, aclara entre paréntesis. Fue gracias al dato de mi tía que llegué a alquilar esta casita pagando una suma de dinero muy baja. La vivienda estaba conformada por dos habitaciones, un living, el comedor y un patio. Y obviamente nosotros ya no nos la imaginamos en el medio del monte, ¿no? Sí, una casita rural. La casa rural, sola. Porque por más que esté cerca la otra casa, no está al lado. Está cerca a unas cuadras que son contadas visualmente, porque no hay cuadras. Es una casa en el medio de la nada. La primera semana que estuve habitando la casa fue muy tranquila, sin embargo al caer la noche me sentía incómoda. Yo suponía que esta sensación se debía más que nada a que extrañaba a mi familia, además era la primera vez que estaba completamente sola y esas cosas. Para hacer más llevadera mi estadía allí, me compré una radio pequeña para que me acompañara por las noches. Que por supuesto escuchaba Tactagrupo en 24/7. Exactamente. Las cosas raras comenzaron a suceder a los 10 días de estar ahí. Una noche de jueves me desperté sobresaltada por un golpe muy fuerte en el comedor. ¿Se imaginan una mujer sola en un lugar que no conoce? Me dio un miedo tremendo. Yo pensaba que alguien había entrado a robar. Me levanté sin hacer ruido y trabé la puerta de mi habitación. Al día siguiente, cuando voy al comedor, todas las sillas estaban paradas sobre la mesa. No faltaba nada, pero ese hecho me pareció muy raro. No, pará. Oh. ¿Cómo que...? Todas las sillas arriba de la mesa. Claro. Por suerte, ya era viernes y me volví a mi casa. Ese fin de semana me ayudó bastante para despejar la cabeza y olvidarme de lo vivido el jueves. En la noche del lunes yo estaba nuevamente en Quimili.
cumpliendo mi jornada laboral. Recostada en la cama, ya me estaba durmiendo, siendo que alguien me acaricia el pelo. O sea, alguien le acarició el pelo así no, de nada. Se estaba durmiendo en el... Grité del terror, tuve un ataque de pánico porque al darme vuelta no había nadie en la habitación. Pero debajo de mi cama sentía que alguien arañaba el piso. Por el trasluz de la ventana que daba a la calle, pude divisar una figura que me observaba, pero al poco tiempo se desvaneció. En la mañana del martes, cuando entré al comedor nuevamente, las sillas estaban paradas sobre la mesa. Ese mismo día comencé a buscar otro alojamiento para sí. irme de ahí. Yo ya lo hubiera buscado. Apenas pasó lo de las sillas, yo hubiera buscado el alojamiento. Sí, sí. Fósforo y a Disney y todo. Busqué otro alojamiento para irme de ahí y pone entre paréntesis, pero era casi imposible conseguir, no tenía mucho dinero y ni siquiera había cobrado mi primer sueldo. Después de buscar y no encontrar otra alternativa, como había llegado la noche, decidí volver a casa. Me recosté en la cama y me dormí. Desperté de mi sueño por sentir nuevamente que alguien me acariciaba el pelo. Al girar mi cabeza veo a una mujer con la piel tan blanca que parecía una hoja de papel y con unos labios tan oscuros. Los ojos los tenía totalmente morados. Nunca pensé que... Se meó en la cama, la mina. Se meó en la cama. Te meas en la cama, gordo. Te da vuelta así, ¿sabes qué? Nunca pensé que lo que tantas veces había escuchado como simples historias me estuviera ocurriendo ahora a mí. Esta aparición comenzó a reírse muy fuerte. Tenía una risa tan estridente que me hacía doler los oídos. No podía reaccionar. Quería levantarme y huir de ahí. Pero el miedo me tenía paralizada. Mis piernas estaban congeladas del horror. Lloraba en silencio. Era tan desesperante la situación porque en su rostro yo veía la representación de la muerte. Reuní un poco de valor y llegué a decir con una voz entrecortada: Sagrado Corazón de Jesús, ayúdame. Esta aparición, con una voz horrible y muy aguda, respondió: No llames a ese. Sin embargo, yo seguí invocándolo. La mujer retrocedió hacia atrás, arrinconándose contra la pared como si viera algo que yo no podía. Lo más impresionante es que se trepó en el techo como una araña a la altura del portalámpara aéreo. Desde allí me miraba con la cabeza dada vuelta. Créanme o no, lo que estoy diciendo fue lo que realmente sucedió. Mientras yo seguía rezando, la mujer me... esta me miraba con un odio tremendo. En un momento se volvió una figura muy oscura y salió rápidamente de la habitación. Y pone entre paréntesis: aquella noche, para estar un poco más tranquila, había dejado la parte del comedor y del pasillo con los focos prendidos. Esta bruja, después de unos minutos, apareció caminando y se paró en la entrada de mi pieza. Algo que me espantó hasta lo más profundo de mi ser fue que los pies de esta mujer no eran los de una persona normal, sino que eran similares a los de una gallina. Dio un grito tremendo y se elevó. Vi como de a poco iba tomando la forma de un pájaro, revoloteando por encima de mí. Me encogí en posición fetal y así me puse a rezar sin cesar. Invocaba a la Virgen María que me ayudara, a Jesús para que se apiade de mí. Esa ave se fue nuevamente para el pasillo y entonces comencé a escuchar unos gritos horribles, golpes fuertes, cosas cayendo, insultos. Llorando seguí rezando, no se dan una idea de lo que pasé. De lo que sentí esa noche. Nadie que no haya vivido una experiencia sobrenatural comprenderá mis palabras. Pasaron 15 minutos, creo, y siento que alguien golpea sus manos aplaudiendo en el frente de mi casa. Yo, sin saber quién era, grité: ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! ¡Te lo pido! ¡Por lo que más quieras, ayúdame! Caí de inmediato, casi de inmediato, siento que alguien abre con fuerza la puerta de mi habitación y dice: Muchacha, ¿estás bien? Niña, vení conmigo, apúrate. Salgamos de aquí. Esas simples palabras me calmaron. Al levantar la mirada veo que era un vecino a quien, quien vivía a dos casas del inmueble de donde habitaba Don Lalo. Me llevó a su casa. Mientras caminábamos le decía: Vi una bruja, créame. Él solo me respondió: Te creo, muchacha, esa casa está maldita. Te fui a ayudar porque sentí un ruido enorme que salía de ahí. Llegábamos a una vivienda humilde donde estaba la mujer y las dos hijas en ese... de ese hombre. Esa noche dormí con las niñas. Ya al día siguiente el matrimonio me acogió. Me contó que la pareja que estaba encargada de cuidar la casa antes que yo tenía fama de ser brujos y que muchos de sus rituales habían sido realizados en la propiedad. Algo que me quedó muy en claro fueron las palabras de Don Lalo: Mija, no se queda allí. Si no tiene lugar donde quedarse, te podés quedar acá.
Ayer te pude salvar, pero no creo que pueda hacerlo de nuevo. Me quedé con ellos por 2 años. Repenca la chabona. Aún cuando no querían aceptar dinero de mi parte, siempre fui muy atenta con ellos, ayudaba en todo lo que podía en la casa y aportaba aunque ellos no quisieran. Formé una amistad muy entrañable con esa familia. En ese tiempo que estuve, cada tanto por las noches se escuchaba un fuerte grito proveniente de aquella casa. Y eso es todo. No, ¿sabes lo que estoy pensando? En toda esa gente que está escuchando Tac Tac Duque en la noche y te está mandando a la recalcada concha de tu hermana diciendo Saki. No, no, está muy buena la vista. Se me paran todos los pelitos, mira. Se me paran todos los pelitos. Piel de gallina. No. Esas historias no, Saki, que dan miedito. Encima suelo tener como encima 4 decís, más. Bueno, yo me voy porque te vuelvo. Pero sí, tenés que elaborar. Y no te queda otro. Y no hay nada más que hacer. Y tenés que ir. Y te pasan esas cosas. Bueno. Terminó bien. Yo me imaginé cuando dijiste que entraba uno, que entraba así tipo un cazador de Supernatural que empezaba los tiros con la bruja. Pero bueno, no. No, nunca van para esos lados. Siempre el boludeo. Todo así. Este es en Catamarca. Es de un tipo que cuenta lo que le pasó al padre cuando era joven. Mi viejo era comisionista, comerciante viajero. Mayormente tiene que salir a vender maquinaria y levantar pedidos de distintas provincias. Una noche de agosto regresaba desde las estancias, o sea en Catamarca, a Tucumán en su Ford Falcon. Particularmente aquella noche estaba muy fría, para colmo comenzó a caer el garrotiño, que viene a ser aguanieve, así le dicen allá. Esto ocasionó que redujera la velocidad del vehículo por el hecho de que la ruta se volvía muy resbaladiza. En un momento, al doblar por una curva muy cerrada, al terminar de pasar por ahí, se da con una mujer que le hacía señas como para que se frenara. Él sintió un escalofrío muy feo, así que decidió seguir adelante. Solo se quedó mirándola por el retrovisor, y esta le levantó la mano como saludándolo. No le hizo facio, lo saludó. O sea, que es peor, porque si te hace fuck you, vos decís, es normal. Si te saludo, vos decís, no me saludé. No me saludé. No seas creepy. Al ver de nuevo por el retrovisor, se comenzó a preocupar porque seguía viendo a aquella mujer, pero solo se veía el vestido, no las piernas de esta. A los minutos de esto, el auto se paró. Por las características del defecto, pensó que era por un problema de la batería. Se bajó, abrió el capó del auto, y ayudándose por una pequeña linterna, después de revisar que estaba todo bien y darle al arranque, cuando ve a la mujer sentada en el vehículo, se quedó congelado sin saber qué hacer. Mi papá solo preguntó, señora, ¿qué hace aquí? La mujer solo miraba fijamente a la nada. Un poco extrañado fue y abrió la puerta y le exigió que se retirara. Por favor, retírese, no sé quién es. Apenas terminó de hablar, la mujer solo levantó la mano agarrando la puerta y allí, espantando a mi papá, se alejó al ver que su mano era de hueso. ¡No! ¡Era Shinnok! Se hizo hacia atrás, como unos 50 metros del vehículo, o sea, media cuadra, mientras esa mujer comenzaba a reírse de forma macabra, asustado y con mucho frío. Esperó en medio de la ruta con su linterna como una hora hasta que un camión apareció en sentido contrario. Después de hacerle señas, logró que se estacionara. Mi viejo le contó lo que estaba viviendo a los hombres que se bajaron del camión y entre los tres decidieron ir al Falcon. Como era de esperar, no encontraron nada. Mi viejo dio arranque y, como si nunca hubiera tenido algún defecto, el Ford arrancó al primer intento. Después de hablar por un tiempo con los sujetos que los socorrieron y de sacar posibles conjeturas sobre el incidente, se despiden, viajando de nuevo por la ruta. De repente siente un halo de aire muy frío sobre la nuca, pensando que la ventanilla de atrás estaba abierta, se gira en esa dirección y ahí se espantó de forma tremenda, de no ser porque reaccionó rápido, casi choca el auto de la impresión. La misma mujer estaba sentada atrás suyo y el aire frío que sentía era producido por ella. Con la boca abierta, aspiraba y exhalaba el aire. Manejó aterrado durante un largo trecho hasta que de pronto desapareció, dejando un olor nauseabundo.
pero la tranquilidad no duraría mucho, ya que la volvería a ver a la par del auto desplazándose por medio de la ruta. Digo desplazaba porque no se le veían las piernas. Esto que cuento me lo transmitió mi viejo y a partir de allí él dejó de viajar por las noches por causa de ese terror que le generó dicha situación. Eso es todo. No, a mí me mata la idea de que va manejando el tipo, o sea, el chabón está manejando con eso atrás. Es como... ¿Y qué? Los pero huevos es que no puedes hacer nada. Claro, pues, ¿qué te queda? ¿Qué haces? Es lo que, son situaciones en las que cuando no te queda opción, no te queda opción, es lo que hablaba hace un rato de la otra, de la mujer. Claro. No podía vivir de otra forma y bueno, y se tuvo que quedar ahí y le pasó eso y bueno, por suerte tuvo la suerte que la sacó barata. No, pero lo que digo yo es que generalmente es, por ejemplo, estás en el camión, ¿sí? Y vas manejando y te pasa eso. O sea, el tipo sigue manejando cuando una reacción natural de yo incluido es saltar del camión o algo así, o hacer el cagazo. Pero o... no, pero ya, o sea, por lo que te conté en el relato completo, él ya vivió la parte de afuera. Después se vuelve a subir solo, después de que lo ayudan, se vuelve a subir solo y no le quedaba otra. ¿Para qué se va a bajar? ¿Para tener que esperar otra hora que lo socorren de nuevo? Y ya no estaban los chabones, ya se habían ido los del camión. Capaz que podía estar toda la noche ahí acechado por la mina. Capaz que manejar era la única opción que vio que era más factible. Sí, no, pero yo digo el sí, estado mental. Sí, los huevos, el coraje que tenés que tener para... Es como ir con alguien que te está agarrando la garganta con un cuchillo y seguir manejando, ¿no? Son cosas que no... Pero es peor, porque son cosas que no entendés. No, es que son cosas de las que no te podés defender. Una cosa es algo que uno no entienda. El problema es cuando es algo de lo que no te podés defender, pues... Estás hablando con algo que puede que está fuera de... O sea, no le puedes pegar un tiro, no le puedes hacer nada. No le puedes dar plata, no, nada. ¿Me entendés? Tome mi dinero, váyase. Claro. Ah, sí, pues sí, sigo el fantasma, la presencia. Totalmente. No, generalmente este tipo de cosas siempre se le atribuyen a una señora que se murió en un accidente trágico y le quedó algo pendiente en la vida, entonces atormenta a todo lo que pasan por la ruta tratando de encontrar a quien la atropelló, no sé. Boludeces que nos muestran en las series, en las películas, que son todas parecidas. Cosas pendientes que las atan a los espíritus acá. No sabemos si es así o no. No, que no viene un espíritu y se sienta a tomar el mate y te dice, mirá, pibe, a mí me atropellaron hace 6 años, entonces estoy al pedo, entonces todo lo viernes, el día que me atropellaron a mí, salgo y le hincho la bola a los camioneros. No, estaría re bueno que venga el espíritu, lo sacaríamos al aire en el programa todo, pero no se puede. No, eso es cierto. Pero bueno, es que es lo que generalmente llama mucho la atención de muchas de estas historias, ¿no es? O sea, a lo que digo yo es que, por ejemplo, a mí me pasa eso y corro hasta el infinito y más allá, ¿no? Como que no me quedo esperando o sí, hay o dos quieto. Cosas con este tipo de cosas. O sea, nadie es atleta, ¿no? Pero cuando viene un cagazo importante, sos el maratonista perfecto. Lo mismo con ser creyente o no. Nadie es creyente. Nadie reza todas las noches, nadie va a misa. Pero cuando pasan estas cosas, te acordás al toque de que existe un Dios. Y te empezás acordás, a invocar al Padre, sí, al Hijo, al Espíritu Santo, la Virgen María, todos los nombres, te aprendiste, sí, sí, todo, te los acordás todo. Sí, totalmente. Cuando alguien necesita, recurre automáticamente. Son temas muy interesantes de debatir en otra oportunidad. Esta va para el Chaco. ¿El Chaco? El Chaco. Me llamo José Ignacio y soy médico. En la actualidad ejerzo mi profesión en un gran hospital, atendiendo a unos y a otros, tratando de dar solución a sus problemas de salud. Realmente, siendo médico, me hizo conocer a muchas personas a lo largo de estos años esta profesión. ¿Qué más puedo decirles? Amo mi trabajo, por lo que estoy por contar y compartir ahora con ustedes. Lo que estoy por contar, hijos de puta, no saben escribir. ocurrió en mis primeros años como doctor.
Sí, yo valoro un montón que cuenten estas cosas, porque realmente a veces se ponen muy buenos a la hora de escribir con énfasis, ¿no? Sentido. Sí. Pero no ponen coma, no ponen espacio, no ponen punto seguido, no ponen nada. Pobre, y para pobre. Leerlo es complicado. Sí, porque le cambias el sentido a toda la oración. Claro. En esta etapa de mi vida, el destino me llevó a ejercer la profesión desde mi lado más humanitario, recorriendo pueblos y aldeas, visitando en su propio lecho a enfermos de mi Chaco querido, llegando así a un departamento que es justo al límite con Santiago del Estero, la localidad 12 de Octubre. Era un médico sin fronteras de mi pago. En una ocasión, mi enfermera recibe una llamada de urgencias a última hora de la tarde, la cual nos condujo al límite de la ciudad, casi afuera de ella, con apenas media docena de casuchas en el entorno. Nos encaminamos a la última, que se situaba al final de un camino de tierra. Detuvimos el vehículo, la oscuridad lo invadía todo, solo por un halo de luz se vislumbraba a través de la ventana de ese extraño inmueble. Era una de esas viviendas viejas, tenía dos pisos. Un rostro se asomó por la ventana del segundo piso, nos percatamos que alguien nos miró al llegar, cerrando la cortina de forma estrepitosa, como si le hubiese enojado ver nuestras presencias. La primera impresión que tuve fue de sentir mucha extrañeza por la casa, algo que me decía que pasaba algo raro. Llamamos, o sea, a la puerta y una voz... Sí, sí. Un presentimiento que era muy raro lo... El lugar sí, que cosas de sentido común dentro de todo, ¿no? Nosotros también somos así. Sí, nosotros vemos una casa vieja. ¡Oh, está embrujada! Oh, vamos a filmar ahí. Sí, de una. Llamamos a la puerta y una voz áspera nos invitó a pasar. Un hombre mayor apareció, no era muy anciano de edad, pero sí de aspecto pálido, arrugado y con un extraño gesto en su mirada. Él mismo comentó que nos había llamado ya que desde hace días notaba una presión en el pecho y fuertísimos dolores de cabeza y trastornos digestivos. Le hice varias pruebas, tomé su presión, tacto estomacal, pero todo estaba en parámetros normales. Algo extraño pasaba. Me habían mencionado una lista interminable de males de forma atropellada como tratando de llamar mi atención. Además, tenía la sensación de que mentía. Los síntomas que me detallaba aquel paciente no encajaban con ninguna enfermedad en concreto. En tono severo dije, estoy aquí para ayudarle, dígame la verdad. Usted no puede ayudarme, lo que me pasa a mí no tiene solución. Usted no puede manejar la verdad. Y se transformaba en Jack Nicholson. Dígame qué le ocurre, hombre, le insistí. El anciano me lanzó una mirada furtiva y señaló hacia el piso de arriba con su mano temblorosa. Por favor, le pido que no me tomen por loco y sobre todo que no me dejen solo. Desde hace un año que murió mi esposa vivo solo en esta casa, pero les aseguro que en esa habitación hay alguien. ¿Por qué? Claro, ¿qué? Que hay alguien. Bravo, cachito, ¿no? Todo bien con la historia, el relato. Pero, ¿por qué era el abuelo del mono Mario, boludo? No, no, boludece, no. Así cortas todo el clima, al pito. Así habla el mono Mario, boludo. El mono Mario en este programa no existe. El médico le dice, claro que hay alguien. Al llegar una persona nos observaba desde la ventana, le dije. Doctor, sos un pelotudo, Jim. Doctor, le repito que vivo solo. A lo suyo, le dije, no, boludo. Doctor, le repito que vivo solo. Llevo meses sin subir al piso de arriba. Duermo en el comedor por el miedo que siento. Sea lo que sea, no me deja vivir. Ahí me di cuenta que ese hombre no estaba enfermo, estaba aterrorizado. Y lo peor de todo es que nos estaba contagiando su miedo. Yo miré a mi enfermera pudiendo ver su preocupación en sus ojos. Claro, la enfermera ya estaba cagadísima. Y sí. Más allá que la situación era un poco incómoda de por sí, supuse que el hombre tenía problemas mentales. Le pido a la mujer que me acompañaba que se quedara con el anciano, que yo iría a averiguar si alguien estaba en la planta alta. Antes de subir las escaleras, el viejo me dijo que llevara una linterna. Allá arriba no prenden las luces, amigo. Tenga cuidado. Encaré por las escaleras. Para llegar a esa habitación, debía pasar por un pasillo.
toqué la llave de un punto y efectivamente no había luz. Me dije por dentro, tranquilo, tranquilo, Josecito, no te hagas la cabeza, son boludeces el viejo. Es buenísimo ese, es buenísimo. Llegué a la habitación y superando mis temores entré a la habitación. Todo estaba oscuro y muy frío. Era impresionante cómo el vaho se escapaba por mi boca. O sea, el vapor ese que... ¿Viste? Cuando claro. Hace frío que exhalas vapor. Sí, el humo del frío que... Mi respiración se aceleró bastante, me sentía observado, pero no había nadie en esa pieza. Quise calmarme, pero entonces oí una voz tan horrible que me dijo: ¡Vete! ¡Vete de aquí! Dios mío, el miedo recorrió todo mi cuerpo de arriba a abajo. Tiré mi linterna y salí precipitadamente del lugar sin mirar atrás. Bajé las escaleras y sin dar explicaciones, le dije a mi enfermera que nos llevábamos al hombre de ahí. La mujer me preguntó quién había gritado. Ellos también sintieron la voz. Manejando el auto quería encontrar una explicación lógica, pero no había forma de encontrar una respuesta racional a lo vivido. Yo había entrado a la pieza, sabía bien que no había nadie más que yo. El hombre me relató que aquello lo acosaba todo el tiempo, terminando por apropiarse de toda la planta alta del inmueble. Uno de los hijos de este hombre, al saber de esto, se hizo cargo de su papá. Volví a visitar al viejo en otras ocasiones, pero nunca más volvimos a hablar de lo sucedido. Lo cierto es que a partir de aquel día soy más que nunca consciente de que hay sucesos que la ciencia no puede explicar. Yo por lo menos al día de hoy sigo sin poder explicar lo vivido en esa tarde de invierno. No, pues... ¿Qué caso? Sí, lo peor es que... Bueno, por ejemplo, ese tipo hizo lo que yo haría. Corrió. No se quedó duro de nada. Agarró al viejo y se fue a la mierda de la casa. Es médico. No es boludo. Dio muchos años para saber cuándo tiene que tomarse el palo. Tiene que rajar como un campeón. Por las dudas, nada más hubiera rociado todo con queroseno y hubiera tirado un fósforo. Por las dudas. Como para que no. Después tiene que pagar todo el inmueble, boludo. Ah. Un fantasma. Ahora, lo hizo. Un hijo de puta. La presencia más hija de puta imposible. Empezó a joderlo el viejo, se quedó con la parte de arriba, después se terminó quedando con toda la casa. Claro. Porque el viejo. Típico de ex mujer. Típico. El viejo tampoco se fue porque obviamente no tenía dónde ir. Claro. Capaz que el hijo no tenía espacio, no se quería hacer cargo y no, o no le creía. Hasta que el médico fue y se lo llevó y le dijo: tu papá no está loco, se lo dijo un médico. Quédate con el viejo, no seas forro. O si no, anda a vivir vos solo en la casa esa. Ah, y después el flaco todo le dijo al médico. Es culpa de la gente de mierda que no se quiere hacer cargo de sus padres, que los padres nos trajeron al mundo, forros de mierda. Totalmente. Esta pasó en Salta. Me llamo Ignacio, soy camionero y más allá de todas las historias que siempre se suelen contar, nunca tuve la oportunidad de presenciar algo sobrenatural, ni tampoco tengo ganas de vivir una. Pero lo que te voy a contar me lo confesó un salteño que conocí mientras almorzamos en un parador de Santiago del Estero. Después de comer juntos comenzamos a charlar y entre tanta habladuría tocamos el tema paranormal. Y allí fue cuando me transmitió lo que le tocó vivir en carne propia tiempo atrás. Una vez cuando venía de Salta para Tucumán, pasando la zona de Rosario de la frontera, al lado de una ruta, vio un viejito que hacía dedo para un aventón. Él estaciona su camión y este señor con mucha energía abre la puerta y de un brinco se sentó a su lado. Esto me llamó mucho la atención, no es común que un hombre anciano tenga tanta facilidad para coordinar sus movimientos. Algo un poco intrigante es que este anciano movía las manos de forma brusca, similar a los movimientos involuntarios que tienen las personas que sufren mal de Parkinson. Por más que el camionero quisiera entablar una conversación, el otro hombre daba respuestas muy escuetas que solo se resumían en sí y no. Al preguntarle por su nombre, este respondió que se llamaba Pedro. Así transcurrió varios minutos de viaje. Mi amigo salteño cuenta que la situación lo puso nervioso. Para quitar esta tensión en el aire, volvió a insistir con las preguntas. Dígame, don Pedro, ¿hasta dónde lo acerco? A lo cual el anciano solamente respondió: No sé, ¿a dónde vamos? Estoy perdido. Vivo por aquí, cerca, pero estoy perdido. Yo morí metros más adelante atropellado hace unos años, pero no sé por qué estoy aquí. Respondió de esta forma mientras señalaba con su mano el lugar.
Esta respuesta tan desconcertante hizo tragar saliva y mirar hacia el frente de forma intuitiva al salteño. Al volver la mirada al asiento del acompañante, el anciano había desaparecido. No. Esta situación lo aterró bastante, acelerando para llegar más rápido a Tucumán, como a 2 kilómetros. El salteño volvió a ver a aquel anciano parado al lado de una animita, que son esas grutitas que hay en las rutas, esas casitas que tienen una crucecita y a veces velas, ese tipo de cosas. Sí, sí. Y le tiró el camión encima. Ahora soy un cazafantasma, hijo de puta. El salteño volvió a ver a aquel anciano parado al lado de una animita. El resto del viaje se la pasó rezando. Como a los 2 meses le tocó hacer el mismo trayecto, pero esta vez era de día y además estaba acompañado. Al pasar por aquella gruta se detiene y se acerca a ver. En el medio de las letras ilegibles se podía apreciar el nombre Pedro. Desde allí, este hombre trata de evitar los viajes nocturnos. ¡Culeado! Sí, no, sí. Muy erizadora de piel la historia. Posta, posta. Si vos me contás eso, se ponen todos los pelitos a full. Decí que estamos grabando de día, boludo. Si estuviéramos grabando de noche, realmente te estaría mandando a la concha de una... Oh, si estuviéramos grabando de noche, tendría un hermoso fernecito. Ah, ahora también podría, pero no compré gaseos. Córdoba. Vamos, Córdoba. Me llamo Nahuel y esta es mi historia. Era el verano del año 2000 y con unos amigos nos vamos para Córdoba a pasar la temporada alta. Ya ahí con mi primo surgió la idea de ir a acampar a un lugar muy limpio que se llama Los Gigantes. Muy lindo, perdón. Ubicado en las sierras cordobesas. Realmente bello. Aquellos cerros tenían un arroyo que los circundaba. Este lugar que te digo queda muy cerca de Carlos Paz. Yo de buenas ganas me sumé al grupo. Los que tengan la oportunidad de conocer Los Gigantes saben que es hermoso, pero es como la nada, o sea, son montañitas, muchas montañas así, pero no ves nada, no hay nadie, gente, es re lindo. Es todo verde, muy 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 lindo lugar. Salimos un viernes por la mañana, al mediodía habíamos llegado, la belleza del lugar era increíble. En micro solo se podía llegar a la base del cerro y de ahí habría que escalar el cerrito. Hicimos 2 horas a pie. Cuando llegamos a la zona donde teníamos pensado pasar la noche, comenzamos a armar todo. Había 2 carpas, las pusimos de tal forma que cada carpa estaba enfrentada la una con la otra. Lo que solemos hacer todos cuando vamos de camping, ¿no? Como por seguridad, uno pone la puerta frente a la puerta de la otra cosa. El resto del día nos quedamos ahí nomás, hicimos un asado cuando estaba oscureciendo y a la noche nos pasó algo que no voy a olvidar jamás. Como dije, pusimos las carpas enfrentadas unas a las otras para evitar correr riesgos y que se entre algún animal. Además, para alumbrarnos, nos mandamos una fogata al medio. Bien película esperando el... ¡Ay, boludo! Cuando estábamos a punto de dormir, esta sí me la acuerdo porque era muy jodida. Cuando estábamos a punto de dormir, comenzamos a sentir el llanto de un bebé que a medida que corría el tiempo se escuchaba más fuerte. No, no, no. En medio de la nada. En medio de la, ¿no?, nada escuchar llanto de un bebé. Sorprendidos nos preguntábamos entre todos de dónde venía ese sollozo y pensábamos que tal vez había alguien más que estaría acampando cerca nuestro y de pronto se hizo tan desesperado el llanto que aquel bebé que decidimos, o sea, que lloraba tanto el bebé que decidieron ir a ver qué pasaba. Subimos por un sendero de 20 metros aproximadamente en dirección al sonido y cada vez lo escuchábamos más fuerte hasta que de pronto debajo de un árbol vimos un bulto que se movía. Nos acercamos sin dudar y vemos un bebé envuelto en unas telas arpilleras, quedando indignados, sorprendidos y sin saber qué hacer. Mi primo lo alzó y entre todos buscamos un lugar por si había alguien, pero no había nadie más que nosotros, así que decidimos llevarlo para el campamento nuestro. En el trayecto de vuelta encontramos un perro, nada especial, que se puso a caminar con nosotros mientras gruñía a los costados como si hubiera alguien. Llegábamos a las carpas y el bebé para entonces ya se había calmado. Para los que se colgaron pensando que son telas arpilleras, son como las bolsas de papa.
Sí, es la bolsa. Nosotros... la tela alpillera es la bolsa de papa de plástico. Sí. Nosotros decidimos dormir algo esa noche y esperar que amaneciera para así luego bajar del cerro e ir a una comisaría para que se hagan cargo los policías. Como a la hora de todo esto nos comenzó a bajar el sueño. Nos acostamos con la intención de conciliar el sueño. No sé, habrán pasado unos pocos minutos. Y el bebé se despertó y comenzó a llorar con mucha fuerza como si tuviera un dolor. Me acerqué sin verle la cara, vi su cuerpito lleno de tierra. Al ver que no se callaba, decidimos que dos de nosotros bajaríamos para llevarlo a una comisaría y los demás esperaríamos a que volvieran, cuidando las cosas. Claro, pues no podés desarmar todo el campamento para ir a llevar al bebé. Mi primo y Lucas, un amigo del grupo, bajarían. Como conocían el lugar, lo iban a hacer para agilizar las cosas. O sea, decidieron ir ellos dos para hacerlo más rápido. Apenas se retiraron del campamento, ese perro fue detrás de ellos. Como a los 40 minutos de que se habían ido, comenzamos a sentir que gritaban desesperados nuestros nombres. Esos alaridos se iban acercando en dirección al campamento donde estábamos nosotros. Al oír mejor, nos dimos cuenta que era la voz de mi primo y de Lucas. Al llegar ambos, me dio mucho miedo verlos tan desesperados a los dos. Nos contaron que a la media hora de haber salido del campamento, el bebé se cayó, no lloró más por un rato, o sea, se quedó callado. Lucas y mi primo iban conversando e insultando a los padres de la criatura por dejarlo abandonado en ese lugar inhóspito y por habernos generado esta situación incómoda para todo nuestro grupo. Luego de un trecho, mi primo le pide a Lucas que alce por un momento al bebé, así podía descansar un poco los brazos. Lucas, al tenerlo acurrucado en sus manos, comenzó a hablar al bebé. Pobrecito, ¿quién te abandonó? Apenas terminó de decir esas palabras, esta criatura respondió: ¡Nadie me abandonó! Con una voz bien gruesa que no parecía humana. Lucas, asustado, lo miró. Mi primo, asombrado, alumbró con la linterna al bebé y en ese momento vieron un rostro horrible con dos ojos tan oscuros como la noche. Un rostro demoníaco y con las uñas de las manos muy largas. Lucas lo tiró de inmediato por la impresión, pero apenas tocó el suelo, esta aparición pegó un salto para agarrarlo. Y ya estaba a punto de sujetarlo, pero aquel perro apareció y se interpuso entre medio de ellos dos y el duende. Mi primo le tendió su mano a Lucas para que se pudiera parar y comenzaron a correr para volver a las carpas. Ese demonio los comenzó a perseguir mientras decía, por momento con voz de bebé: ¡No me abandonen, por favor, no me dejen! Y por otros momentos con una voz bien gruesa: ¡Me lo voy a llevar, me comeré sus almas! Contaron que este cambio de tono de voz les dio mucha impresión y una desesperación muy fuerte. Solo querían llegar lo más rápido posible a las carpas. Todo el camino hasta donde estábamos nosotros los siguió por medio de los árboles y que gracias al perro que los atacaba, lo atacaba al duende constantemente, no se les acercó demasiado. Mi primo y Lucas apenas terminaron de contarnos todo esto y el perro volvió a aparecer, se paró entre las carpas y no paró de ladrar hacia la parte trasera del campamento. Recuerdo que al mirarlo tenía el pelo del lomo todo crispado, una feroz posición de ataque, muy nervioso. De pronto escuchamos un ruido entre los matorrales. El perro reaccionó de inmediato, corriendo en dirección a unos árboles. Se perdió en medio de toda la vegetación del lugar y solo lo escuchamos ladrar a lo lejos. Ninguno podía creer lo que estaba viviendo. Nos metimos todos en la misma carpa del miedo que teníamos. Vimos por la trasluz de la fogata cómo ese duende apareció de pronto correteando de un lado a otro. Se metió en la carpa que estaba vacía y destrozó todo lo que había ahí, saliendo por detrás. Ya cuando se estaba acercando a donde estábamos nosotros, ya casi entrando, surgió nuevamente ese perro de la nada. Se puso en la entrada de la carpa, quedándose con nosotros hasta que amaneció. Apenas salió el sol nos fuimos del lugar. Al comenzar a guardar las cosas nos acercamos a la carpa destruida. El olor que emanaba era horrible, similar a los huevos podridos. Tiempo después me enteré que era el azufre, que tiene ese olor tan putrefacto. Era tan fétida aquella fragancia que decidimos dejar abandonadas las cosas que estaban ahí. Mientras descendíamos el cerro, aquel perro nos seguía muy de cerca. En un momento que nos descuidamos desapareció y por
más que lo llamáramos, no apareció. Yo creo, y esto lo discutimos varias veces con los changos que vivimos esa experiencia, que alguien o algo nos protegió esa noche. Al llegar al pueblo averiguamos que la gente del lugar y que por ahí eran muy común las apariciones de duendes y del familiar. Lo vivido me marcó para siempre y dejó un miedo muy grande en mí que hasta hoy en día, si bien ya pasaron los años, siento miedo al estar a oscuras o quedarme solo. Y sí, si un bebé de golpe dice, te voy a comer el alma y sí. Ya que sea un bebé, ya está todo mal. Encima, no, aparte de esas situaciones que no podés hacer nada, porque ¿qué vas a hacer? ¿Vas a encontrar a tu bebé y lo vas a dejar ahí? No. No, obvio. Y bueno, por eso, son esas situaciones que no te queda otra. Lo que pasa es que muy vivo el duende, pues no se animaba a atacarlos todos juntos y cofraguó todo para sacar, llevarse a dos aparte. Sí, o sea, tiene un re claro. Porque contra los cuatro por ahí no podía, lo cual me insiste en que no era tan poderoso y podrían haberlo matado a palazo. Y ahora el perro vivía ahí. ¿Qué? El perro es un perro normal que decidió proteger a un montón de gente porque su antiguo dueño se murió en alguna situación parecida, o es una reencarnación de algo, no vamos a hablar. No, lo del animal es bastante común, ¿eh? Eso, en cuestiones de relatos supernaturales, que los perros, que sobre sienten... todo, se vuelvan muy protectores cuando hay algunas cosas de esas dando vueltas. Claro, pero yo digo... hay algo, o sea, el perro era algo, no sabemos. Ah, no sabemos. ¿Qué? Yo creo que es un perro común que vive ahí y que se la rebanca porque es un capo. Pero de los perros como que aprenden. Claro, no, los animales, o sea, es algo que pasaba seguido. Es instintivo, generalmente, el tema de la protección contra ese tipo de cosas. O sea, también es instintivo el miedo, depende del animal. Hay otro animal que dice, you know what, fuck you, y se va corriendo la mierda y te deja ahí con el duende y te come todo el alma. Una de Tucumán. Quería contar mi experiencia, la cual no es muy extensa. Volvíamos con mi primo en auto de una fiesta familiar en la ciudad de San Miguel, cuando de pronto, de la nada, aparece en la ruta un hombre desesperado que nos hacía seña para detenernos. Decidimos bajarnos los dos y, al acercarnos, este nos dice, todo sobresaltado, que lo ayudemos, que metros más adelante había chocado y que necesitaba ayuda para rescatar a su mujer. Fuimos corriendo hacia el lugar. Al llegar a donde se había producido el accidente, vemos como una camioneta había chocado de forma frontal contra un auto. Nos damos vuelta para ver dónde estaba aquel hombre, pero no lo vimos por ningún lado. Mi primo, que tenía un celular, llamó a la ambulancia de forma inmediata. Mientras él trataba de socorrer al conductor de la camioneta, me dirigí al auto. La mujer que iba en el lugar del acompañante estaba aún con vida, pero su marido no había sobrevivido al choque. Crean o no, el conductor ya hacía muerto. Era el mismo hombre que momentos antes nos había suplicado por ayuda. Con mi primo quedamos muy sorprendidos por este hecho. Hasta el día de hoy tengo muy grabado en mi mente el rostro desesperado de aquel hombre pidiendo ayuda. Supongo que aún después de muerto quiso salvar a su mujer. Los paramédicos nos dijeron que gracias a nosotros se había salvado a la mujer, de no ser porque alertamos del choque, la señora se hubiese muerto desangrada. No, qué loco. Este es como... Es una buena onda, sí. Esta es una buena onda, sí. Nada de brujas ni monstruos que... Pero el viejo hizo el esfuerzo final, se estaba yendo al más allá y dijo, no. Y bajó así, corrió, ayuda, boludo, se fue a ayudar, bueno, vamos, chao. Y se tomó el palo. Sí. Es... Pero igual dan mucha cosa. Lo peor de todo esto es que nosotros, por ejemplo, contamos este tipo de anécdotas. Y somos tipos que le gustan y que le llaman mucha atención, pero que nunca le pasan estas cosas, boludo. A mí, por ejemplo, nunca me pasó nada realmente copado. Todo muy tranquilo. Así jodido no. Jodido nada. Jodido no. Pero, o sea, que yo, cuando descubrí el programa este, fue buscando otros programas. Yo escuchaba otros programas españoles, gallegos, digamos. Estaban buenísimos y contaban cosas muy, muy... basadas en hechos reales con papeles, digamos. O sea, con papeles que...
casos de gente que se murió, te mostraron los periódicos, todo, y cosas así, yo... Y... como que escuchar estos programas, o sea, vos te pones estos programas en los auriculares y te vas a dormir escuchando estas cosas. Y la sugestión es... sí, alevosa. Sí, te vas sí. a Disney, porque... yo duermo en penumbra, o sea, no hay una puta luz. Duermo, no se ve nada cuando estoy durmiendo. O sea, si abro los ojos, está todo negro. Escuchar a alguien que te está contando lo que le pasó con su propia voz, porque llaman al aire y cosas así, no sabes. No sabes cómo te metes, crees, todo lo que quieras. Sí, nada. Además, bueno, yo la que escuché así, que cometí el grave error de escuchar así mientras estaba tirado en la cama, era un top de Dross. De los pocos que realmente. Sí, pasa que había hecho uno de psicofonías. Y ese sí. me quemó el cerebro, boludo. Había uno que dice: no voy a ponerlo aquí porque puede ser muy perturbador. Pero tienen el ¿Por qué habla tan lento ese tipo? Sí. No tengo la más remota idea por qué habla así. Pero te decía, yo dije: ni en pedo, pues dijo, o sea, ya si no lo puso, había puesto todas las otras psicofonías que eran durísimas. Al principio arrancaba una psicofonía tranqui, con esas que no se entiendan nada. Después terminaba con unas que eran gente gritando. Sí, sí, ¿no? Sí, yo, sí, sí. Yo he estado en la cama escuchando. Oh. Y sí, después, a mí cuando me agarró la onda de mirar exorcismo real y todo eso, también quedé deformado de la cabeza, boludo. Tuve que curarme viendo capítulos de Friends, boludo. Cualquier cosa ponía para distraerme porque era un criterio. Bueno, yo hacía eso. Es más, mucha gente va a hacer eso. Probablemente si esto los puso un poco nervioso, que es la clásica. Yo, por ejemplo, terminaba de ver alguna cosa muy zarpada en Infinito en su momento y era clavado que me ponía el canal de dibujos animados. No portaba nada. Porque necesitas que se te bajen un poco... el cagazo, básicamente. Sí, yo necesito eso cuando me dan muchas ganas de comprar cosas y no tengo plata. O sea, también. No tiene nada que ver, ya sé, pero necesito otra distracción. Y por eso te pones a ver cosas sobrenaturales. Rico, barato. Un alfajor de maicena, así lo gasto en estos jueguitos de mierda. ¡Alfajor! Y pienso en el alfajor y alfajor. Salta. Otra en Salta. ¿Cómo empezar? Creo que primero debo contarles detalles de la vida de mi abuela. Ya que ella es la protagonista de esta historia. Siempre fue una mujer humilde y sumisa. Le tocó cargar con una cruz muy pesada. El hombre al cual eligió como padre de sus hijos y esposo de toda la vida era alcohólico y golpeador. Por esta actitud tan iracunda era común que él terminara en la comisaría del pueblo todos los fines de semana. La familia estaba compuesta, además de ellos dos, por mi mamá, que era una niña, y un varoncito de 10 años. La vida en el departamento de Anta, a comienzos de los años 70, era muy dura. Mi abuelo era un simple changuero, trabajador ocasional, y lo poco que ganaba se lo gastaba en alcohol. Mi abuela, para poder mantener los gastos diarios de la casa, trabajaba de mucama desde muy temprano y por las tardes salía a vender tortillas a la parrilla, en una avenida céntrica del lugar. La noche de un sábado, mi abuela les estaba dando de cenar a sus hijos. Mi abuelo había llegado un momento antes machao, o sea, borracho. Entró sin saludar y en el momento en que mi nona le preguntó si quería comer, él le respondió a los minutos de que ésta llegara. Él no respondió a los minutos de que llegara. Mi abuela ve pasar por el pasillo a una mujer en camisón en dirección a la habitación trasera. Ella rápido pidió a los niños que no salieran de la cocina. Al salir del pasillo ve a la mujer que estaba parada como esperando que ella saliera. La primera impresión fue que... o sea, le dio un susto horrendo. Porque sí. Quien estaba parada ahí era la madre de mi abuela, quien llevaba de muerta como unos 20 años. Mi nona, casi tartamudeando, se animó a preguntar: ¿Mamá? Esta aparición caminó lentamente hacia ella y con una voz dulce le respondió: «Mija, tanto tiempo, te extrañé un montón. Vengo a ver a tu marido, quien está muy enfermo, se encuentra muy mal. Debes perdonarlo porque yo sé que vos todavía lo amás con todo, como todas las personas tienen sus defectos. Pobrecito, no le guardes rencor», le dijo. Este encuentro espectral se vio interrumpido por el llamado por parte de mi tío,
que desde la cocina le preguntó a mi abuela qué estaba haciendo. Cuando mi nona se vuelve hacia donde estaba mi mamá y mi tío, ve cómo esa mujer entraba en la habitación de mi abuelo. La relación estaba tan descompuesta que para evitar problemas mis abuelos dormían en piezas separadas. Luego de calmar a los niños, mi abuela sale nuevamente al pasillo y ahí es donde ve pasar a su mamá llevando a su esposo del brazo. Por más que gritó y lo llamó, ninguno respondió palabra alguna, solamente su marido se volteó a mirarla con un semblante de tristeza extremo. Ambos salieron de la casa y se perdieron en la oscuridad de la noche. Ella rápido, casi corriendo, entró en la habitación de mi abuelo encontrando el cadáver de mi abuelo bañado en un charco de sangre que brotaba de su boca. La autopsia reveló que la muerte de su esposo se debía a una cirrosis aguda que le había destrozado el hígado. El forense comentó que el órgano estaba tan dañado que cada vez que este hombre vomitaba tiraba pedazos de su hígado. Algo que me comentó mi vieja fue que algunas veces había visto a su papá tomar alcohol etílico acompañado de cáscaras de naranja. Esta experiencia marcó de por vida a mi abuela, quien a pesar de este encuentro terrorífico se pudo sobreponer sacando adelante a sus dos hijos. Esta fue mi historia, espero que les haya gustado. Por cierto, me llamo Fabián Leandro, soy de Capital. Ah, no sé qué me dio más cosas, si la historia o pensar de alguien que tiene tan cagado el hígado que vomita pedazos de hígado. Ah. Muy perturbador tu informe, Seki. Si me lo hubieras hecho con una voz venezolana y lento, garpaba, nos llenábamos de likes. No, Michelo, weo. Podemos decir que es un tac-tac-duc especial para escucharlo de día tomando mate y jugando un juego relajado. Pues si esto lo escuchás de noche, cagado. A mí me gustó que la abuela fue a salvarle la situación. Necesitaban sacarse de encima al padre y no lo iban a hacer nunca porque la mujer, a pesar de que era un tarado, borracho, golpeador, etc., lo seguía queriendo. Nunca iba a pasar más que un fin de semana en la cárcel. Y fue la madre, le ayudó y listo, se acabó el problema. Fue la madre, le pegó un ataque cirrosístico al hígado y chao. No, pero muy dura la historia. No nos queda más, por lo menos por el día de hoy. Este sería el primero de una serie de Tac-Tac-Duken de relatos supernaturales, Saki. Pero tengo 3 millones. Y eso no leí los que transcribí yo. Pases son largos. Sí, habrá más programas. Habrá más. Es que hay mucho material y no podemos quemarlo todo en un solo programa. Como hemos hecho otras veces, como hablar de todas las películas de Sylvester Stallone. Ahora ya no podemos volver a hablar de todas las películas de Sylvester Stallone porque ya hay un programa de eso. Es por eso que el de Schwarzenegger lo estamos así aplazando a muy mucho tiempo. Pues se queman muy rápido sino los temas. Bueno, eso ha sido todo por el informe de hoy. Así que para ir cerrando el bloque, ¿qué te parece, Saki, si agarramos, ponemos un par de anuncios de unos canales recopados y después nos vamos a las recomendaciones? Fantástica esta fiesta. ¿Quién quiere reseñas de películas? Yeah. ¿Quién quiere top de videojuegos? Yeah. ¿Quién quiere ver un treintañero delante de una cámara haciéndose el pendejo? ¿Eh? Mientras habla de jueguitos y películas. Entonces no dejes de entrar al canal de Shingo. Simplemente tipea Shingo Blog con B corta en YouTube y suscríbete al canal. No te arrepentirás. Tops de juegos clásicos, cómics, películas, manga y anime, doblajes deformes, análisis especiales y review de todo lo que nos apasiona en el canal de Saki Channels. Búscalo en YouTube. Suscríbete. Y volvemos con las recomendaciones con Shingo Perturbador. Hola a todos, les voy a traer un top 7. No me sale jamás, jamás. Es muy, pero muy, muy. Yo te juro que no me acuerdo ni de cómo es. Sé que es lento nomás.
Lo hice esa vez y nunca más, porque esa vez había visto un par de videos antes, porque había sacado un canal nuevo, no sé, me vi un par de videos, fue cualquiera. Vos porque le estaba pegando al Maxi Vergas y estabas mirando todo el chusmerío. No me acordaba, sí, por el pinche cabrón. Sí, totalmente. Bueno, pero voy a recomendar algo de YouTube que no es nada de esas cosas, sino que es un programa donde hacen armas del mundo de ficción, del mundo de fantasía, de los videojuegos, pero posta. Es un grupo de forjadores y esta webserie se llama Man at Arms, como el compañero de He-Man. Pero la única diferencia que acá lo que hacen es forjar armas de diferentes series de cómic, manga, videojuegos, series de terror, lo que haya. Yo he visto, tienen bocha de episodios, son todos episodios cortitos de alrededor de 10 minutos. Te muestran todo el proceso de cómo forjan estas armas gigantes. Algunas, otras son cuchillos, han hecho ¿cómo se llaman? Los ventiladores, es decir, los abanicos de Kitana. El cuchillo gigante, espada que tiene Pyramid Head, las cuchillas de Drax. Sí, lo he visto. Es muy bueno, es muy bueno. Sí, es tiene muy la espada de Cloud de Final Fantasy VII, hay varias cosas. Bien variado. Sí, está todo grosso. Y una de las pocas cosas que hicieron que no me gustó de lo que hicieron, o sea, por lo general hacen réplicas muy copadas de todo, pero lo único que no me gustó que hicieron fue una especie de fusión de las cuatro armas de las Tortugas Ninja. Que es un episodio bastante viejo ya. Sí. No me gustó mucho. Sí, a mí tampoco. Pero por lo general el resto, las réplicas, que son réplicas de armas postas, de serie, animación, de videojuego, está muy bueno. Así que es fácil, buscan Man at Arms y ya ahí nomás le va a tirar algún video en YouTube o el canal, que es un canal de varios publicadores, que no solamente están ellos, sino que hay otros. Es como una especie de network de varios chabones, que es la AWE, que lo pueden encontrar así el canal. Si no, Man at Arms, y ya ahí enganchan un video y se ponen a ver, mire, pues están buenísimos. Bueno, yo voy a recomendar un autor. ¿Por qué voy a recomendar un autor y no un manga puntual? Porque el autor no da para hacer un programa entero sobre el autor. ¿Por qué? Porque el tipo es un mangaka que hace, obviamente, mangas de terror y de historias cortas de terror, y por ahí hacer un programa y contar qué es lo que hace se haría muy corto, porque son todas historias cortas. Hay muchas que son parecidas entre sí, porque tratan temáticas similares como fantasmas, mutilaciones corporales, cosas de gore y ese tipo de cosas. Y hacer un programa entero es medio complicado, entonces dije, lo voy a recomendar porque por ahí hay gente que le interesa. Y lo que tiene este autor, que se llama Junji Ito, se escribe Junji con J, las dos, Junji Ito. Lo que tiene este autor es que busca meter el miedo dentro de lo cotidiano. Por ahí salta con cualquier cosa. Viene manga re normal y de la nada aparece algo que está atrás de la licuadora, ponele. Son cosas así que no son esperadas y que vos terminás de leer el manga o la historia que leíste, te vas a la cocina y decís, no, cualquier cosa de acá me puede matar. Labure muy bien lo que es atmósfera, ese tipo de cosas te las transfiere muy bien, te las hace sentir muy bien. Tiene muchos compilados, hay uno que se llama Tomie, así como suena, Tomie. Hay otro que se llama Mimi no Kaidan, hay otro que se llama Shinjami no Koe, y hay otro que se llama Hyo con Y, G-I-Y-O. Todos son historias cortas, muy variadas. Hay uno que es muy similar entre las historias que cuenta, que son todas de fantasmas. Hay otras que son más relacionadas a mutilaciones y desmembramientos y ese tipo de cosas. Pero todo lo que cuenta es muy palpable. A pesar de que por ahí se vaya a cosas muy lejanas, se siente muy real. Está muy bueno como labura. Así que ya saben, Junji Ito. Bueno, y como ya saben, si quieren encontrar todo respecto a este podcast, van a Google, ponen TacTacDuken y ahí tienen acceso absolutamente a todo lo que está relacionado con este podcast. Porque ¿saben cuántos podcasts se llaman TacTacDuken en el mundo entero? Uno. Este solo, porque nadie más le dice así. Nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en iVoox, nos pueden encontrar en YouTube, nos pueden encontrar en Blogger, nos pueden encontrar en iTunes, en Descarga Directa,
o haciendo lo que dijo Jingo, lo ponen en Google y en algún lugar les va a gustar. Nos pueden encontrar debajo de la cama de tu señora y en un montón de lados más, gente. Espero que Jingo. Oh, sí, no sabés, pata de lana 24-7. ¿Qué haces abajo de la cama, infeliz? Te estoy limpiando la pelusa, boludo. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy lamiendo el felpudo. Ah, no, eso lo estaba haciendo antes. Gente, nos vemos en el próximo programa. Que tengan una buena semana.